amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Yohanan Díaz Vargas y bienvenidos sean ustedes aquí a la Casa de los Yohaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo nuestras vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor a través de Twitter, @YohananDíaz, a través de Instagram. Usted me encuentra como @YohananDíaz, así como en YouTube, aquí, @Yohanan Díaz, y aquí en Facebook me encuentra usted como Yohanan Díaz Oficial. Es decir, que en todas las redes sociales usted me va a encontrar. Así también búsqueme en Spotify, en Spreaker, Amazon Music, es decir, en todas esas plataformas de podcast. También ahí se encuentra un servidor, Yohanan Díaz Vargas. Pues bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Oigan, pues fíjense que hoy les voy a compartir una entrevista que le hice a Sixto Paz Wells en el año 2019. Escúchelo, ponga atención, escuche lo que nos dice, lo que nos habla acerca de las profecías y cómo esos seres extraterrestres le han dicho que las profecías, aquí lo anoté algunos puntos importantes, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, y aquellas que son negativas para que nunca, nunca de los nunca se cumplan. Pero aquellas que son positivas para nosotros los humanos, hay que impulsarlas y hacer lo necesario para que se cumplan, para que procedan y nos beneficien a todos. Así que, bueno, pues ese es uno de los puntos. Nos hablará acerca también de si estamos o no estamos preparados para el contacto, jóvenes ilustres. Hay una parte también de esta entrevista donde nos dice que no hay que poner plazos para que se produzca ese contacto con seres extraterrestres. Es decir, es una conversación muy buena, una conversación muy interesante, una conversación que, mire usted que me traje acá a España un disco duro y encontré varias entrevistas de hace mucho tiempo, pero hoy quiero compartirles esta de Sixto Paz en el preámbulo, en los preparativos de lo que implica ya prácticamente 50 años de contacto con seres extraterrestres. En esta entrevista usted va a escuchar a Sixto Paz que él se refiere a 45 años de contacto. ¿Pero por qué? Porque fue una entrevista realizada en el 2019 en una estación de radio que se llama Quiéreme, 840 de la amplitud modulada, que ahí se hacía el programa de radio Expediente Punto Cero, donde su conductor era un servidor, productor era Gerardo García y García Piña, y en la jefatura de información de este programa, Adrián Moscoso Pacheco. Éramos quienes estábamos a cargo de este programa de Expediente Punto Cero. Y bueno, pues estuvo un tiempo en esta estación, anteriormente había estado en ABC Radio 760 de la amplitud modulada. Y ahí, bueno, pues puse mi celular y comencé a grabar a Sixto Paz en una entrevista, le digo a usted, súper interesante, en una entrevista que estoy seguro que nos va a llevar a muchas reflexiones y nos va a dejar ahí pensando de ahí cosas que nos ha dicho don Sixto Paz Wells. Así que, jóvenes, pues a poner mucha atención a todo lo que nos dice Sixto Paz en esta entrevista, que estoy seguro que les va a gustar, que estoy seguro que les va a encantar. No, hombre, lo que le sigue, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Y bueno, pues vamos a escucharla entonces y regresamos. Regreso aquí con ustedes para comentar algunos puntos importantes de esta conversación con Sixto Paz Wells, contactado con seres extraterrestres, que este 2024 está festejando, está conmemorando 50 años, 5 décadas de vivir la experiencia de contacto extraterrestre. Vamos a escuchar entonces a Sixto Paz. Ahora, yo te diría, primeramente, cuando yo formo parte de un grupo de contacto que empezó en el Perú hace 45 años atrás. Sí. Los primeros mensajes que estos nos dieron, seres bajando del interior de las naves, viéndolos físicamente, o sea, algunos de nuestros mensajes fueron mentales, pero otros fueron físicos. En estos contactos muy directos, estos seres nos dijeron que las profecías, o sea, tanto las positivas como las negativas, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. O sea, si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano tiene que ser libre albedrío? Ahora, las profecías positivas tenemos que colaborar para que se den. Las negativas hay que hacer lo imposible para que no ocurran, ¿ya? Y cualquier variación, por mínima que sea, siempre traerá consigo un futuro diferente. Entonces, tú me preguntas si esto es posible. Yo te digo que sí es posible, pero no es... ya te digo, es posible, pero como que claro, es muy relativo, porque en este momento Estados Unidos tiene una flota de portaaviones nucleares, submarinos nucleares, bombarderos nucleares, dirigiéndose en este momento a Irán. Tienes tú al líder norcoreano lanzando misiles nucleares a lo bruto en cualquier dirección. Tienes al grupo Hamas lanzando 600 misiles contra Israel. Israel obviamente no se cruza de brazos, ¿no es cierto? Tienes tú a una cantidad de militares rusos en Venezuela y la amenaza por parte del presidente de los Estados Unidos de intervenir para ayudar al gobierno venezolano. Entonces, hay, por cualquiera de esas razones, es suficiente como para que se desate la Tercera Guerra Mundial. O sea, nada más falta que alguien se... Que alguien estornude, que alguien... Y con eso, claro. Durmió mal aquella noche, ¿ya? Y verdaderamente esté de malas como para que pierda el control y reviente el planeta. Entonces, como te digo, a mí me parece Chico Xavier una persona extraordinaria, y él falleció ya en el año como el 2003, si no recuerdo mal, pero esto es muy relativo, ¿ya? Ahora, y lo peor siempre es poner plazos, ¿ya? Entonces, yo les diría a todos que puede ser esto posible, ¿ya? Porque si llegamos a un máximo de tensión, también se puede producir ya un desinflarse el globo también drásticamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Corea del Norte declaró la guerra a Corea del Sur? Y en un mes firmaron la paz y no se paró ni un tiro. Exacto. Entonces, sí. Y también hubo un momento, una tensión máxima entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero que se pensaba que ya se iban a lanzar misiles nucleares, ¿te acuerdas? Así es. Y sin embargo, no pasó nada. Entonces, tenemos nosotros una ventaja. La ventaja es que hoy por hoy la gente cada vez de lo que es la masa crítica, que si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear un estado mental colectivo positivo, que podemos detener un huracán o podemos evitar que una tormenta solar fría el planeta, porque eso ha ocurrido. Entonces, yo creo que es un buen momento como para que ejercitemos entre todos esta unión, esta mente colectiva, para tratar de proteger y salvar el planeta. Muy bien. Dentro de esta experiencia de contacto, Sixto Paz, ¿verás que realmente ya el ser humano está... tiene la capacidad en estos momentos de entrar en contacto y está preparado para el contacto físico, así frente a frente con los extraterrestres? No toda la humanidad, pero sí una parte significativa de la humanidad. Y esto, porque, mira, los mayas, por ejemplo, ¿qué te digo?, el Popol Vuh, ellos hacen referencia, por ejemplo, al mito del juego de la pelota, de dos dioses gemelos que estaban de alguna manera apostando por la humanidad. Y por otro lado estaban los dioses del Xibalbá, del inframundo, que serían una especie de seres extraterrestres que fueron deportados a nuestro planeta. Entonces ellos juegan el juego de la pelota y se están jugando el futuro del planeta. La idea es que la bola, que representa la Tierra, entre por un anillo de piedra que simboliza un agujero gusano o pliegue cósmico que tendría que abrirse el 21 de diciembre del año 2012. Con el tiempo, los dioses Xibalbá, o sea, los dioses gemelos, Izbalanque y Junapu, son reemplazados por la propia humanidad. Es la propia humanidad la que juega el juego de la pelota, ¿ya? Y es la que tiene que dirigir la bola, o sea, la Tierra, vibracionalmente, elevar el nivel de conciencia planetario para que entre, o sea, para que, aprovechando las condiciones tan peculiares, tan especiales que se producían el 21 de diciembre del año 2012. Cuando empezamos el contacto hace 45 años atrás, los extraterrestres dijeron que entre los años 90 llegaría un pulso, una energía de luz violeta del sol central de la galaxia, que aperturaría una especie de portal dimensional y que haría... O sea, crearía las condiciones como para que la Tierra pasara a otra dimensión, a la cuarta dimensión, que traería esto consigo cambio climático, cambios de en todo sentido. Decir eso hace 45 años era ridículo, porque del centro de la galaxia no se podía emitir nada, porque ahí supuestamente había un agujero negro, ¿no? Sagitario A. Sin embargo, hubo que esperar hasta noviembre del año 2010 que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma captó un pulso emitido por el centro de la galaxia que se calculó tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz. Hace 45 años estos seres nos dijeron que hace 26.000 años llega ese pulso de luz violeta a esta parte de la galaxia, sí, y crea todo tipo de mutaciones y cambios. Los científicos captaron que el pulso emitido por el centro de la galaxia es de una energía de luz violeta, ¿ya? O sea, está la recreación que hizo, en este caso, la NASA en función de toda la información del telescopio espacial Fermi. Entonces, de alguna manera, lo que nos dijeron se comprobó. Y todas estas mutaciones, el cambio climático, no son producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es este comportamiento anómalo del Sol y este pulso que viene del centro de la galaxia. Entonces, hoy por hoy ya hay científicos que se atreven a hablar de esto, que antes mayormente eran revelaciones, en este caso de origen extraterrestre, pues poco creíbles porque parecían disparatadas, pero el tiempo ha demostrado que no eran tan disparatadas como se pensaba. Entonces, todo apunta a que la Tierra, el 21 de diciembre de 2012, entró en otra dimensión, entró en otra red, que un colectivo de la humanidad, no los 7.300 millones de individuos, pero sí por lo menos varios cientos de millones de personas a nivel mundial. Entre todos creamos una masa crítica que inclinó la balanza y que permitió que la Tierra hiciera un tránsito dimensional y pasara a otra realidad. Esa otra realidad tiene que ver con todas las profecías que mucha gente ha hablado, que habla del final de los tiempos. O sea, siempre se ha dicho de que la Tierra está como una especie de tiempo al margen del real tiempo del universo. Esto también nos lo dijeron a nosotros hace muchos años atrás, y hoy día es lo último de la física cuántica. Claro. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, todo apunta a que la humanidad tiene en potencia la capacidad de cambiar los acontecimientos y asegurar de que el futuro planetario sea lo menos traumático de lo que había sido anunciado o profetizado. Por lo cual podría darse lo de Chico Xavier, claro, podría darse. Claro, muy bien. Estaríamos hablando del próximo 20 de julio de 2019, pero Sixto, ¿qué va a suceder si esto no acontece? Va a haber una desmoralización pero tremenda en muchas personas. Por eso te reitero, o sea, no pongamos plazos. O sea, yo lo que entiendo realmente de la profecía de Chico Xavier es que a partir de ese momento, o sea, eso puede ser los siguientes meses, las siguientes semanas, los siguientes días, puede ser cualquier cosa. Pero si uno trata de leer en los acontecimientos mundiales, por ejemplo, Julián Assange fue capturado, o sea, fue sacado del consulado de Ecuador, algo que va contra todo la diplomacia internacional, contra todo lo que se conocía. Entonces, Julián Assange había advertido que si a él lo capturaban injustamente y lo sometían a un juicio y todo, él iba a dar instrucciones, y él ya había dado instrucciones para que se liberara toda la información considerada clasificada que todavía guardaba Wikileaks, y mucho de ello tiene que ver con el tema OVNI. Así es. Y estamos viendo en este momento que por coincidencia el gobierno norteamericano comienza a soltar información de que siempre ellos han seguido investigando, de que tienen unos videos ya en donde se ven persecuciones de la Fuerza Aérea y de la Marina ya de estos ovnis, ya, y el propio gobierno lo está dando gratis, o sea, lo está dando a conocer. Entonces, qué coincidencia, que por un lado Julián Assange amenaza, bueno, ahora voy a soltar la información que no he dicho, y que mucho de ello tiene que ver con el tema OVNI. Edward Snowden también dice, yo también voy a hablar sobre el tema. Y entonces el gobierno comienza a liberar información, comienza a soltarse. Y aparece un señor también, ya de origen latino, ya que dice que ha trabajado pues para el gobierno norteamericano, para la CIA, sí, para el Pentágono, ya, y se pone ahora a sacar una serie de documentales hablando justamente ya del tema OVNI como un hecho real, ya, pero él habla como que una tecnología, pero en ningún momento se atreve a decir que podrían ser extraterrestres. Hasta cuando se lo sugieren, dice, no, dejemos las estupideces. ¿Por qué estupideces? O sea, estúpido es el que está cerrado. ¿Por qué cerrarnos a esa posibilidad dentro del abanico de posibilidades? Sin embargo, pareciera que el gobierno está buscando la forma de liberar información para quedar lo menos mal posible. Así es. ¿Por qué hay ese miedo, Sixto Paz, por parte de la comunidad científica y en muchas de las ocasiones de los gobiernos, en hablar abiertamente sobre estas temáticas? La comunidad científica está al servicio, o sea, le pagan los políticos, y los políticos y los militares son los que controlan los gobiernos. A los políticos y a los militares no les conviene de ninguna manera ya dar a conocer todavía abiertamente el hecho de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, que estos seres son el eslabón perdido, que realmente el origen está en las estrellas, a pesar de que ahorita ya se habló del meteorito que cayó en Sudáfrica, y hace 3.300 años atrás una condrita tiene moléculas orgánicas traídas del espacio exterior, o sea que la vida empezó antes en el espacio que en la propia Tierra, ¿no? Entonces, hoy día los científicos, querámoslo o no, ya no pueden acallar todo eso. Entonces, torpemente, como que no encuentran la forma de dar a conocer todo este tipo de cosas. Últimamente he estado en varios congresos internacionales ahí en los Estados Unidos, sobre todo en Las Vegas, Nevada, y los militares, exmilitares, hablan abiertamente de lo que ellos han visto, de lo que ellos han registrado, y lo dicen públicamente. Es más, hicimos una salida ya fuera de Las Vegas, ya al campo, ya, y con las personas que quisieran del Congreso ir. En el Congreso habían como unos 300 participantes. Éramos 300 personas a la salida. ¡Qué barbaridad! O sea, todo el mundo todo el mundo quería estar con nosotros, en este caso, porque me pidieron a mí los organizadores hacer la salida conmigo. Y todo el mundo se plegó. Entonces, era un mar de automóviles en pleno desierto. Entonces, pues me puse a dirigirles una meditación y te hubieras visto a todos los militares y a toda esta gente, muchos de ellos muy mayores, sentados en el piso, en el desierto, meditando y todo, y explicándoles pues que nosotros tuvimos el contacto así, y de pronto termina la meditación, nos ponemos de pie y detrás de los cerros sale un disco luminoso, brillante, hermoso, hace un círculo alrededor de todo el desierto donde estaban todos los automóviles comienzan a encenderse, las alarmas, se abren las puertas de los autos, ya, las luces, ya, pero una cosa así, y todos tenían las llaves en sus pantalones y todo, y no sabían qué estaba pasando, ya, y tenían, claro, las cámaras, todas ellas apuntando hacia, ¿qué te digo?, hacia la derecha, y el ovni vino por el lado izquierdo, ¿ya? Pero hubo, sí, algunos militares que con sus celulares, con sus móviles, lograron filmar el objeto. Qué barbaridad, ¿ya? Qué interesante. Entonces, por eso te digo, cada vez está más cerca ya la posibilidad de tener este contacto, esta manifestación, así que no tendría por qué no ser lo de Chico Xavier, y que si no fuese el 20 de julio, porque estamos especulando con respecto ya a la moratoria que él dio, podría ser en los siguientes días, semanas o meses, pero cada día estamos más cerca de que esto salga a la luz. Muy bien, Sixto Paz, conferencista, escritor, y bueno, pues haces constantes viajes a todo el planeta. Sí, con un grupo de 21 libros publicados a lo largo de estos 45 años, y el último es una síntesis de 32 años viniendo a México, explorando túneles, cavernas. Es más, el libro que se llama El Códice Mexica, ya dicho ese paso te lo debo, te lo voy a traer, ya, espero que mañana nos acompañes, ya en la conferencia que vamos a tener en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, o sea, mañana domingo 9 de junio tenemos esa conferencia donde vamos a hablar precisamente de todo esto con imágenes. OVNIs, el final de la conspiración del silencio. Entonces ahí me vas a permitir tú invitarte al proscenio y entregarte el libro, ya, para que lo tengas y para que lo muestres, que sí existe, ya, del Códice Mexica, porque el libro empieza con el hallazgo de un antiguo, en este caso, incensario azteca, ya, y dentro, guardado, un antiguo códice, donde se habla del rol de México en el concierto de las naciones y el futuro realmente de México y del mundo. Claro. Ya, y es curioso porque el libro salió a fines del año pasado y ahora en el mes de marzo se encontró a solo 2 kilómetros 700 metros de la pirámide del Castillo, allá en Chichén Itzá, pues una cueva. Avanzaron casi 500 metros descendiendo y acercándose cada vez más hacia a colocarse debajo justamente de la pirámide del Castillo, y dentro encontraron cantidad de incensarios, ¿no? La mayoría de ellos del dios Tlaloc, dios de la lluvia, dios del agua, ya, de la época maya, y ya confirmaron todo esto que es el acuífero maya, 347 kilómetros de túneles, galerías, cenotes interconectados, ya, por debajo de la tierra, o sea, ríos impresionantes subterráneos con profundas cavernas, y en muchos de ellos con ofrendas de la época maya. Entonces, de eso trata el libro, ya, claro. Pero el libro también trata de explicar por qué México ha sido seleccionado por los extraterrestres, ya, como el lugar como para que ese contacto definitivo a nivel oficial ocurra desde México para el mundo, no desde Estados Unidos para el mundo, claro, ni de Rusia para el mundo, sino desde México. Recuerda que cuando en el año 2004 la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? 8 altos mandos militares en un avión C-26 Merlin de la Fuerza Aérea estaban en la zona de Campeche, estaban registrando el paso de avionetas del narcotráfico, y de pronto captan la presencia, siempre con cámara infrarrojo, de 11 objetos, de los cuales uno tenía el tamaño de un edificio de 15 pisos, ¿no? Al cabo de un mes, o sea, solamente un mes, las Fuerzas Armadas dieron la autorización para que la prensa de México se hiciera de las imágenes y del testimonio de sus militares. Claro, exacto. Eso es algo único, eso no lo has visto tú jamás ocurrir en ningún otro país del mundo, por lo cual México no tiene un paso por delante de las demás naciones, no, tiene una carrera completa, o sea, podríamos decir, si esto es una carrera de postas, ya ustedes ya están corriendo con el cuarto, mientras que los otros recién van a llegar al tercer. Exactamente. A la tercera entrega del testigo. Así es, muy bien. Sixto Paz, dentro de todo este aspecto también hay algo bien importante que es hacer la difusión, pero una buena difusión de estas temáticas para que no se complique. Si de por sí el tema del contactismo es polémico y mucha gente abusa del tema. En este caso, Sixto Paz, ¿cómo ha hecho lo necesario para mantenerse en ese equilibrio? Bueno, primeramente tú vas a encontrar que en Internet ya los detractores, que son muchos y me quieren con mucho cariño, hablan muy bien de mí, ya dicen que Sixto Paz es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Pareciera que tienes un guión, dicen. Sí, pero es que realmente sí es un guión, porque ya te digo, ¿cómo vas tú a contar la misma experiencia después de 45 años y la vas a variar? Pues sí, no se puede. Porque son además experiencias que involucraron a muchas personas. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, bueno, en el año 74 nosotros salimos y aparecieron dos seres? Pero, oye, tú dijiste siempre que fue uno. Bueno, lo digo dos para variar, pues, para no hacerlo tan aburrido. No, pues, no puedes variar el testimonio. Entonces, ya tío, yo lo que he ido es añadiendo las experiencias que han venido a continuación, porque esto es una experiencia dinámica. O sea, no es una experiencia que se dio solamente en el 74 y nunca más. Se ha seguido implementando. Es más, a lo largo de estos 45 años, no solamente invitamos a Juan José Benítez, el autor actual de la serie del libro Caballo de Troya, periodista de la agencia EFE, para que fuera testigo de la experiencia del contacto. Ya ha habido 10 veces en que hemos tenido periodistas en encuentros, ya donde han aparecido las naves, ya. Y además, no solamente periodistas, ha habido también el caso de un psiquiatra, el doctor Mario Dussuel, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, que nos acompañó a la Isla de Pascua, y él fue testigo en el momento que recibí el mensaje delante de él que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla de Pascua, la isla de Rapa Nui, iban a aparecer los ovnis. Ya, y además él nos acompañó delante de los militares del aeropuerto Mataveri y les conté a los militares de lo que iba a ocurrir. Y ellos dijeron, vamos a estar atentos al pantel radar. Entonces el psiquiatra decía, pero ¿por qué se exponen tanto al ridículo, no? Entonces estuvimos 25 personas ahí al pie del volcán Poike, al lado del Ahu Tongariki, donde estaba señalizado para que se diera la experiencia del contacto, y aparecieron dos objetos haciendo evoluciones en el aire. Todo el mundo lo vio, empezando por el psiquiatra. Cuando regresamos al aeropuerto, los militares salieron de la torre de control y me dijeron, don Sixto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Entonces el mismo psiquiatra dijo, ya no puedo argumentar de que esto fue histeria colectiva o alucinación. Entonces eso es interesante. Después, en el año 2009, por ejemplo, nosotros hicimos una salida a Rasal, al Pirineo Aragonés. Fuimos los primeros 10 días de diciembre, que hace un frío de 10 grados bajo cero. Sin embargo, periodistas como Ángel Emacua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Balcarce y su sonidista aceptaron estar con nosotros, ya, o sea, estuvieron ahí con nosotros propiamente, ya, y se soportaron ellos estos días de frío y todo. Sin embargo, ocurrió un fenómeno, una experiencia dentro de los grupos de contacto, la conocemos como los CENDRA, o sea, que es una especie de portal dimensional, o sea, la energía forma un domo de luz, y entonces los periodistas me dijeron, don Sixto, usted muchas veces ha hablado de estos domos de luz, los portales interdimensionales, estamos viendo que se ha formado algo así delante de nosotros, una puerta, ya, podríamos nosotros como periodistas tener la oportunidad de entrar dentro de esto. Claro. Ya, entonces, Ángel Emacua, de Telemadrid y Radio Nacional, de su camarógrafo, Ángel Balcarce, y su sonidista, los tres entraron dentro de la luz, y cuando regresaron de la luz 15 minutos después, me dijeron, don Sixto, mire, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. En el estudio Sixto Paz Wells, que tiene prácticamente unas cuantas horas de estar aquí en la República Mexicana, e inmediatamente se vino para acá, para Expediente Punto Cero, y de verdad muchas gracias, Sixto Paz. Gracias a ti. Y mira, justamente nosotros en el año 74 éramos un grupo de contacto, que en su momento se llamó Misión Rama, y en 1990 disolvimos el grupo Rama a nivel mundial. Sí. Y esto se hizo precisamente porque el grupo había crecido mucho, se había sobredimensionado, había crecido mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Habíamos decenas de países conformando, y en cada país muchas ciudades donde habían grupos. Pero el problema es que cuando un grupo crece mucho hacia afuera y poco hacia adentro, en ese entonces no teníamos las facilidades de la internet, no teníamos las facilidades, no había nada entonces de eso. Poder comunicarse con la gente era muy costoso, muy dificultoso. Entonces estos mismos seres nos aconsejaron que disolviéramos el grupo Rama como organización. Entonces volvimos a hacer lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia de contacto. Y por eso es que el grupo, después de 45 años, sigue teniendo contacto. Ahora, en el año 74, todo empezó a través de la psicografía, escritura automática, avistamientos corroborando que esos mensajes eran ciertos. Se nos invitó al desierto y en el desierto la nave aterrizó y vimos bajar a los tripulantes. El primer ser que nosotros vimos medía 1,80 m de estatura, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Poco pelo, pero lacio que caía detrás de los hombros, y contextura robusta, parecía un físico culturista. Tenía un traje brillante, una especie de cinturón, una bota, se hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Este ser dijo que se llamaba Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las de Júpiter, sí, que decía querer comunicarse con nosotros. Y este ser nos invitó a entrar en un domo de luz que fue proyectado desde una nave, un domo de luz, y que nos dijo que eso era un CENDRA, un portal dimensional, y que al atravesarlo uno sería como desmaterializado, teletransportado y proyectado a otra realidad, que el tiempo que nosotros viviríamos allá no correspondería al tiempo de aquí. Yo fui el primero en entrar y sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya pude ver, pues vi a esta persona que me decía que lo siguiera acompañando. Entonces hemos ido avanzando por la luz y hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus. Y Oxal me dijo, mira, esta es la ciudad matriz de Morlen. Morlen es Ganímedes, lo que ustedes conocen como Ganímedes. Aquí no hay vida natural, es vida artificial, controlada por nuestra tecnología. Hemos creado un microclima y una microatmósfera sobre las ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo. Debajo de la capa de hielo de Ganímedes hay océanos tan grandes como el de la Tierra. Decir eso hace 45 años atrás era ridículo. Claro. Sin embargo, hubo que esperar hasta el año 2015 que la NASA y 3 universidades norteamericanas confirmaron el descubrimiento de océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie. Qué coincidencia, ¿no es cierto? Claro. O sea, el tiempo no pasa por gusto, pues. Todo termina confirmándose. Bueno, el asunto es que yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá. O sea, estoy hablando de una luna de vida artificial. Recordemos que Ganímedes es la única luna de todo el sistema solar que tiene campo magnético, propio de un planeta. Okay. Curioso, ¿no? Interesante. Muy bien. Bueno, el asunto es que estuve con ellos, pude ver cómo vivían, qué comían, pude ver hombres, mujeres, algunos niños, que mantienen la relación sexual para la procreación, que hay división de sexos, que tiene un gobierno, que ellos hablan también incluso de que nuestra galaxia tiene un gobierno. Entonces, cuando llegó el momento de volver, pues para mí, como digo, después de 4 o 5 días, ya vuelvo, salgo a través del domo luminoso y estaban mis compañeros esperándome y habían pasado solamente 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. ¿Y estuviste allá cuántos días? Para mí, entre 4 y 5 días. Ok. Y ahora, allá no hay ni día ni noche, o sea, es como una permanente noche iluminada con luz de luna, pues teniéndolo a Júpiter ahí permanentemente o a veces el propio Sol. Bueno, el asunto es que esa experiencia salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez, o sea, salió publicada por nosotros, ya en una revista, Lo Insólito, allá en Perú, ya que aceptó pues, que yo escribiera esto como un reportaje, me lo publicaron. Después llega Juan José Benítez, le contamos la experiencia, él la relató en su libro OVNIS, SOS a la Humanidad, y salió publicada a fines del año 74, comenzó en 75. 3 años más tarde, ajá, el cabo Armando Valdés, del regimiento Rancagua de Chile, o sea, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putre, en Arica, en el norte de Chile, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Y de pronto vieron una luz que encendió una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró en el interior de la luz. Y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj adelantado en el fechador en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Ahora, la diferencia es que, o sea, no es que tuviéramos nosotros muchísima preparación, pero teníamos algo de preparación que nos permitió recordar o estar conscientes durante la experiencia. Y así como yo, otros compañeros y compañeras, tanto de forma individual como de forma colectiva, entraron a los CENDRA en los siguientes meses, en las siguientes semanas, y vivieron experiencias similares. Qué barbaridad, qué interesante esto, Sixto Paz. ¿Quiere decir entonces que realmente ya ese contacto con los seres extraterrestres ya se ha producido? Que incluso, como en el caso tuyo, ¿han estado en otros planetas? ¿Han estado en otras lunas? Ahora, fíjate tú, claro, uno podría parecer simplemente como un charlatán, un delirante, ya, o un loquito simpático y nada más. Sin embargo, en el año, en el año 86, ajá, fui invitado en 2 ocasiones a las Naciones Unidas en Nueva York para contar mi experiencia del contacto, ya, en uno de los 3 locales de conferencia debajo del aula magna de Naciones Unidas, invitado por el Club de Prensa ya de Naciones Unidas y también por gente que, o sea, miembros del personal de Naciones Unidas interesados por el tema. Y hubo periodistas ahí, como Yossi Mejía, del Canal 51, del programa de Nueva York Ahora. Estuvieron presentes, testigos de estas conferencias que dimos en Naciones Unidas. Estuve en universidades como la Columbia de Nueva York, la Universidad John F. Kennedy de San Francisco, la Universidad de Montreal, Canadá. Dimos conferencias en esos lugares. Y después, ahora en el 2014, estuvimos en el Club de Prensa de Washington, ya, y hubo invitación por parte de senadores del Congreso norteamericano interesados en que cada vez se hable más de esto y salga a la luz pública toda la información. Muy bien. ¿Qué debemos esperar para los siguientes meses, para los siguientes años, Sixto Paz? ¿Una apertura mayor por parte de las autoridades? ¿Realmente se van a involucrar más? ¿O será nada más ahí que es como dar a conocerla esta nueva serie de televisión que sale en los Estados Unidos y por eso tantas declaraciones de parte de las autoridades gubernamentales en Estados Unidos. Bueno, primeramente, tanto el grupo Wikileaks como gente disidente, como el caso de Edward Snowden, ya han dicho que van a dar a conocer documentación que demuestra la realidad de la presencia extraterrestre. Se ha podido verificar que los más de 2,5 millones de documentos secretos que Wikileaks liberó con respecto a la política de Estado del gobierno norteamericano de cara a sus socios comerciales, de cara a sus aliados y todo, que han estado espiando a todo el mundo, pues todo eso era cierto. Entonces, ahora todos estos documentos que ya empezaron a liberarse a partir del año 2011, los llamados UFOLeaks, pues todavía son como muy superficiales, pero ahora los que tienen que salir a la luz pública van a generar una expansión de conciencia, una crisis a nivel del sistema, un choque cultural a nivel político, social, económico, religioso, que va a hacer que los gobiernos ya no lo puedan ocultar y tengan que aceptar oficialmente que sí existe, que siempre existieron, pero que tuvieron ellos que ocultarlo para evitar la psicosis, el pánico, o para que el sistema de alguna manera no se hubiera perjudicado. Muy bien. Mucho se habla, mucho se dice de que estas entidades no humanas, Sixto Paz, en ocasiones dan mensajes sobre lo que va a venir en un futuro para la especie humana. En tu caso, ¿te han hablado de ese futuro? Naturalmente que sí. O sea, ellos consideran que la humanidad va a sobrevivir a esta crisis de crecimiento. Originalmente nuestro planeta Tierra es un planeta de experimentación seleccionado por civilizaciones extraterrestres. Tendría que haber surgido aquí originalmente una raza, una civilización en base a seres reptiloides, pero el bombazo, el asteroide de casi 10 kilómetros de diámetro que chocó en las costas de Mérida, el meteorito de Chicxulub, que se llevó de encuentro a los dinosaurios, y trajo consigo el final de la era secundaria mesozoica, inició el terciario, el cenozoico. Todo eso hizo de que cambiaran los planes. Nuestro planeta fue abandonado, o sea, dejó de ser un experimento sociológico, antropológico, metafísico, un experimento genético, extraterrestre, porque había sido seleccionado para hacerlo, y ya se olvidaron de nosotros. Y el planeta, de alguna manera, comenzó a evolucionar por sí mismo, y de alguna manera la naturaleza apostó ya por los mamíferos, por los primates, por los homínidos. Y es ahí cuando nuevamente los extraterrestres retoman, pero ya no los... hay una serie de razas matriz que han ido poblando el universo. Hay seres de aspecto de peces, o sea, anfibios. Hay seres que son en forma de reptiles, hay seres que son en forma de aves, hay seres que tienen apariencia de felinos, hay seres de apariencia humana, o sea, hay de forma de insectos. Ya todo esto está relatado en la época, en las tablillas sumerias, hablan de las distintas razas que nos visitaron en tiempos inmemoriales. Entonces, estas razas matrices están esparcidas por todo el universo. Tú te puedes ir de pronto a Sirio, acá en Mayor, y en un planeta te vas a encontrar tú a seres con forma de aves. En el otro planeta, al lado nada más, a seres de forma de pronto de felinos. En el otro planeta, a seres de forma de reptiles. A veces un mismo planeta coexistiendo, dos o tres razas sin mayores problemas. A veces con ciertos conflictos. O sea, es como en la actualidad, tú te encuentras que... en Brasil, por ejemplo, hay más gente hablando portugués que en el propio Portugal, de donde salió el portugués. ¿Ya? Entonces, las razas extraterrestres se han ido, de alguna manera, diseminando por todo el universo, pero sobre la base de seres originalmente en forma de peces. Te pregunta por acá don Israel Martínez, que nos escucha aquí en la Ciudad de México, de la alcaldía de Gustavo Amadero. ¿Por qué siempre que hay acontecimientos muy fuertes en la Tierra, como sismos, volcanes, etcétera, hay ovnis? Ocurrió también cuando el huracán Patricia en el año 2015. ¿Recuerdan ustedes? El huracán grado 7, con vientos huracanados de entre 300 y 400 kilómetros por hora, venía en ruta hacia el Pacífico mexicano. Se pensaba que iba ciudades como Mazatlán, de pronto Acapulco, iban a desaparecer, iban a ser totalmente destruidas. Que iba a ser algo muy fuerte. Algo muy fuerte, sí, imagínense. Un huracán grado 7, o sea, ya ni siquiera 6, sino 7. Y sin embargo hubo ovnis, sobre todo a la costa del Pacífico mexicano. Aparte la gente se unió a orar, meditar, enviar mucha luz, y de pronto ya se transformó en tormenta tropical cuando tocó tierra, y lo máximo que pasó fue que llovió. Hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. Entonces, no es que la presencia de los ovnis sea ave de mal agüero que anuncia catástrofes naturales. Más bien, la presencia de ellos lo que trata es de aminorar las catástrofes naturales. Cada vez que el Popocatépetl entra en erupción, aparecen los ovnis, a veces en forma de cilindro, uno de 376 metros de largo, entrando en vertical dentro del cráter del volcán, otros objetos en forma de disco entrando, saliendo del volcán, y cada vez que entran, baja la actividad del volcán. Un volcán que, en el caso de que llegara a a una erupción más violenta, pone en peligro una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra. No solamente la Ciudad de México, también estamos hablando de Puebla, que está del otro lado. Así es. Sí, sí, es muy complicado entonces, todo lo que es la zona central de la República Mexicana. Ahora, estamos hablando entonces de seres que verdaderamente están actuando de forma benéfica, ya intercediendo, ayudando, ya de alguna manera para evitar grandes desastres a nivel planetario. Muy bien. Tenemos también la parte de que se habla de que en un futuro la especie humana estará viajando a otros mundos y que estaremos en contacto directo con estas entidades. Muy parecido a Star Trek o a incluso a la Guerra de las Galaxias. ¿Así realmente lo tenemos que visualizar, Sixto Paz? Bueno, primeramente, en el mismo año 74, cuando empezó la experiencia del contacto, la nave aterriza y el ser que bajó del interior de la nave medía 2,5 metros de estatura, la apariencia como un nórdico, como un escandinavo, el pelo cano plateado, pero se le veía el rostro joven y con un traje plateado, una especie de pectoral negro en el pecho. Este ser decía provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4,2 años de distancia. Decir hace 45 años atrás que teníamos contacto con un ser proveniente de un planeta, de una estrella, ¿no? A 4,2 años de distancia era ridículo, porque hace 45 años atrás los científicos más connotados del mundo dudaban de la existencia de otros planetas fuera de nuestro sistema solar, de que el espacio era vacío, que no había nada de otros planetas de las estrellas, que en el único lugar que se había detectado agua era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en todo el universo. No estoy hablando de hace 100, 150 años atrás. Estoy hablando hace solo 45 años atrás. Nos decía que venía de un planeta un poco más grande que la Tierra, que tiene océanos, campo magnético igual que nosotros, que tiene continente rocoso, atmósfera, ya, y que es muy similar al nuestro, ¿no? Y con apariencia humana. Bueno, resulta ser de que en el 2012 la NASA dio a conocer el descubrimiento del exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, o sea, planeta que gira alrededor de otra estrella, con condiciones de vida similares al nuestro, girando alrededor de estrella Alfa Centauro, un sistema binario de 2 soles, ya, y que como está en la franja de planetas habitables, un poco más grande que la Tierra, tiene océanos, tiene atmósfera, tiene el continente rocoso, por lo cual ya la NASA tiene el proyecto, una nave ya que funcionaría realmente pues con motores de plasma, que funcionaría realmente con alta tecnología y que podría llegar. El primer lugar que visitaría fuera del sistema solar sería este planeta, la estrella Alfa Centauro. Claro. Porque parte de la tecnología y del conocimiento que llevaría a naves a propulsarse fuera de nuestro sistema solar, ya, es algo que aportó un científico mexicano llamado Miguel Alcubierre. Así es. ¿Esto será en nuestra generación? Naturalmente que sí, todo va muy rápido. O sea, ¿qué hubiéramos imaginado nosotros? Mira, yo cuando tenía, ya tengo pocos años de edad, yo tengo 63 en la actualidad. Sí. Yo me sentaba en una alfombrita al pie de la cama de mi abuela, y mi abuela ponía la radio y escuchábamos radionovelas. No había televisión. Así es. Esto hace, ya te digo, estoy hablando de hace 60 años atrás, 58 años atrás, ¿ya? Entonces, he visto ya pasar tecnología y pasar... y después quedar también en desuso. Tantas tecnologías diferentes. El VHS, el Betacam, el CD, las cámaras fotográficas, por favor. Ahora, una cámara solamente la tiene gente que es romántica. Así es. Y todo el mundo usa un móvil. ¿Cierto? Y en el móvil tú te ves en directo con una persona que está en este momento en la Mongolia, ¿ya? Por el WhatsApp te estás viendo con alguien que está del otro lado del planeta. ¿Ya? Así es. Entonces... y además recuerda, cuando se enviaron los astronautas en el año 69, la computadora, ya, que acompañó a los astronautas, que dirigió todos los cálculos y todo, era una computadora que entraba dentro de un hangar de un Jumbo 747, y lo máximo que te podía hacer de cálculos eran los que hoy día te hace, pues, una de estas calculadoras de mano Texas Instruments, ya que no vale mucho tampoco. Entonces... todo va muy rápido, como bien lo menciona Sixto Paz, pero debe de quedar ahora entonces muy claro para las nuevas generaciones que les espera un futuro bastante prometedor, ya el contacto con inteligencias extraterrestres. Mira, cuando hoy día a los niños en los colegios se les enseña que hace 500 años atrás Cristóbal Colón tuvo que pelearse realmente con los sabios Salamanca, que eran los eruditos de aquel entonces, diciéndole, señores, mi propuesta, mi teoría es que la Tierra es redonda, y si yo me voy hacia el oeste, voy a regresar por el este. Entonces dijeron, don Cristóbal, la Tierra es plana, y si usted se va más allá del mapa, se cae. Cuando él regresó, que la reina Isabel la Católica apostó por él y empeñó las joyas y todo. Cuando él regresó, le dijeron, Don Cristóbal, ¿se acuerda que siempre lo apoyamos? Siempre estuvimos de acuerdo con usted. O sea, todo el mundo se acomoda. Ahora resulta que todos los científicos que hace 30, 40 años atrás decían que eso era imposible, que lo único que íbamos a encontrar en el espacio eran microbios, bacterias, si es que las encontramos. Sí. Hoy día dicen, no, siempre estuvimos de acuerdo que podía haber vida en otros planetas, incluso inteligencias superiores. Así es. Qué raro, ¿no? Alguien tendría que comenzar a buscar todos esos reportajes y restregárselos en la cara. Claro. Pues hoy día los niños dicen, qué bruto, que en aquel entonces la gente pensaba que la Tierra era plana. Ok, pues resulta ser de que de aquí a unos años, ¿ya? Cuando a los niños se les diga que hubo una época en que la gente pensó que el único planeta habitado en el universo era la Tierra, los niños van a decir, qué bruto, para eso estamos. Para ir cerrando ya esta entrevista a Sixto Paz Wells, ¿realmente los seres reptiloides son los ocasionantes de toda la problemática en nuestro planeta? No, de ninguna manera. Ya, primeramente, hay extraterrestres de aspecto reptiloide bien intencionados y hay quienes son mal intencionados. O sea, en todas las razas, incluso en seres de aspecto humanoide, hay seres bien intencionados y mal intencionados. Okay. Entonces, no podemos juzgarlos por su apariencia. ¿Ya? Y además, en cuanto a las civilizaciones son mucho más avanzadas, es más difícil que cometan errores o que tengan actitudes equivocadas. Pero cuando meten la pata, la meten hasta el fondo. Muy bien. Ese es el problema. Claro, yo recuerdo que hace unos años teníamos el problema del proyecto Blue Beam. Después dijeron que todos los problemas del planeta era el proyecto HARP. Y actualmente son los seres reptiloides. ¿Qué debemos de esperar para los siguientes meses? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Sí, bueno, primeramente los problemas de la humanidad ya no son tales problemas. Simplemente es que hay una presión muy grande sobre nuestro planeta porque hay una gran expectativa. Según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años el planeta desapareció, se destruyó producto de lluvia meteórica, hace 1.200 millones de años, no hace 65 millones de años donde fuimos golpeados, pero hace 1.200 millones de años el planeta desapareció completamente. Y la Tierra, junto con otros 7 planetas más, fueron seleccionados precisamente porque eran planetas que no tenían futuro, se habían destruido. Y los extraterrestres tienen la posibilidad de viajar a través del tiempo y del espacio. Entonces el tiempo en el universo para los extraterrestres es como una espiral ascendente. En una curva de espiral la Tierra murió, pero el universo continúa. Entonces un grupo de civilizaciones recibe la autorización de jerarquías cósmicas para viajar a través del tiempo y el espacio, vienen a la Tierra antes de que la Tierra se muera e impiden de que se muera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Cuando he tenido la oportunidad de dar conferencias en Australia, los anángulos aborígenes australianos te cuentan que según sus mitos y leyendas, los Wangima, los dioses del cielo, crearon a la Tierra en un tiempo al margen del real tiempo de los dioses, en el Tujurpa. Wow. Y en ese tiempo experimentaron ya con nosotros para aprender de nosotros. ¿Cómo puede ser posible que los aborígenes australianos, gente tan primitiva, tengan tan claro los mismos conceptos que estos seres bajando de sus naves nos han confiado a nosotros a lo largo de estos 45 años de contacto? Amigos, ¿qué les pareció? Increíble, ¿no? Super chidilla. Y le digo a usted que aquí en mi disco duro encontré pues esta entrevista super chida. Pero, ¿qué cree? Que hay más, joven ilustre, sí, aunque usted no lo crea. Pues fíjese usted que también del programa de Expediente Punto Cero, pero esta fue en el año 2013. Fue una entrevista que le hice en el año 2013. En ese momento estábamos transmitiendo en ABC Radio 760 de la amplitud modulada, que igual se transmitía hacia toda la República Mexicana. En esos momentos, bueno, pues entrevisté a Sixto Paz. Y bueno, pues ahí profundizamos sobre su experiencia de contacto, los mensajes, en fin, todo eso que tanto nos llama la atención, tanto a ustedes como a un servidor y que siempre queremos saberlo todo. Cuando digo todo es así, tal cual, literal todo. Y bueno, pues les voy a compartir ahora esta nueva entrevista. Bueno, nueva en el aspecto de que se las estoy presentando a ustedes, pero fue una entrevista que en su momento se dio a conocer a través de Expediente Punto Cero. Pero hoy quiero que usted la escuche, que la mire, porque son entrevistas que no han perdido vigencia, y menos ahora, a 5 décadas de distancia que inició esta experiencia de don Sixto Paz. Así que vamos a poner mucha atención a lo que nos tiene que decir Sixto Paz, y sobre todo el entender cómo trabajan, cómo actúan estos seres extraterrestres. Es Sixto Paz, una entrevista del año 2013. ¿Cuál es lo más importante que te han dicho estas entidades después de 43 años de vivir esta experiencia? De que el planeta Tierra iba a sufrir cambios, o sea, cambios muy violentos, que son los que estamos viviendo en la actualidad, que estos cambios iban a ser generados por un pulso, una energía que viene del centro de la galaxia, que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar y que genera mutaciones y cambios tanto en el núcleo planetario, en la atmósfera, en el comportamiento de los seres, de los animales, de todos en general. O sea, y estamos viendo cómo esos cambios, esas mutaciones no solamente están afectando a la Tierra, sino también al Sol, a todo el sistema solar. Entonces, todo esto ya había sido advertido, ya había sido anunciado desde el inicio del contacto y pues por una parte estamos viendo el cumplimiento de todos esos mensajes, pero por otro lado es la pena del sufrimiento que genera realmente también la imprevisión frente a los cambios y frente a todas las catástrofes naturales que se están produciendo en el planeta. Exacto, Sixto. Para que las personas se den cuenta y se puedan pues imaginar cómo es un contacto con un extraterrestre, ¿cómo se logra eso? Bueno, primeramente, las personas que procuramos tener la experiencia del contacto, o sea, que tratamos de crear esas condiciones, hacemos meditación, o sea, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Eso no te va a dar el contacto, pero va a predisponer, va a crear las condiciones. Entonces, a través de la respiración, concentras la energía en tu cuerpo como para poder relajarte, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente como para poder concentrarte, poner orden al caos mental. En el proceso de aprender a concentrarse, uno poco a poco va aprendiendo a dominar los pensamientos, esa tormenta de ideas que uno tiene en su mente y aprendiendo a reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Para llegar al cuarto paso, que es la meditación. Técnicas de meditación hay muchas. Lo importante no es la técnica, lo importante es la actitud. A través de la meditación lo que se procura es dejar la mente en blanco. O sea, quiero entrar en contacto con el universo, quiero entrar en contacto con la hermandad blanca, con los extraterrestres, con los maestros ascendidos, con mi propio ser interno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quedarme a solas y en silencio conmigo mismo. Eso es lo que uno consigue a través de la meditación. Nosotros venimos practicando la meditación desde un año antes de iniciar el contacto, hace 44 años atrás, y durante todo el contacto ha continuado esta práctica de la meditación. O sea, realmente es más que útil si queremos realmente nosotros reducir al mínimo la posibilidad de los mentalismos, de alguna acechanza o alguna influencia externa. Entonces, y de preferencia también a través de hacer esas prácticas en grupo, de tal manera que, o sea, tú personalmente, de forma individual todos los días, pero en grupo, la vez que el grupo se reúne una vez a la semana, entre todos se tratan de crear las condiciones para recibir el mensaje. Tratamos de ponernos de acuerdo previamente sobre las preguntas que vamos a hacer, hacemos un cuestionario, más allá de todo lo que ellos nos puedan decir adicionalmente, hacemos la meditación y durante la meditación todos nos sensibilizamos, nos predisponemos para recibir la comunicación, como ya todos conocen las preguntas, y durante la misma meditación en algún momento si uno siente que el mensaje viene, que te puede venir como sentir que te están hablando, ya escuchar en tu mente como que tienes una voz que te está diciendo cosas, entonces tú abres los ojos, agarras el lápiz y el papel y tratas de redactar, de transcribir lo que estás captando en tu mente. ¿Cómo saber que eso no es un mentalismo, que no es una imaginación? Pues muy sencillo, pedir siempre una evidencia, una prueba. En este caso siempre son salidas al campo, avistamientos anunciados previa cita. Todo verdadero mensaje tiene que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es que quien reciba los mensajes sea un buen antena receptor. ¿Y quién es un buen antena receptor? Una persona sana física, mental y espiritualmente. Una persona que no está sana físicamente, tiene toda la atención dispersada por su cuerpo, que está enfermo, no puede concentrarse y menos aún canalizar. Una persona que no está sana mentalmente es como una radio que tiene el dial malogrado, capta varias estaciones a la vez, mucho ruido y ninguna música. Y una persona que no está sana espiritualmente está vibrando bajo, entonces ¿con qué tipo de entidades va a entrar en contacto? Con entidades bajas. Hay que esperar hasta estar en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales para poder intentar recibir comunicación. Y como digo, de preferencia siempre en grupo. Un buen antena tiene que ser una persona objetiva. O sea, analizar tu propio mensaje y plantearte la posibilidad del mentalismo, del error, de imaginar que te estás imaginando cosas. Por eso es ser la objetividad y la humildad para aceptar la crítica de los demás. Un buen antena tiene que ser una persona disciplinada para reducir los márgenes de error y de manipulación. Disciplina como esta que decíamos de la meditación es más que útil y necesaria. Después también el antena tiene que tener el discernimiento para saber escoger el mejor momento, el mejor lugar, las mejores condiciones de recepción. Yo no voy a recibir pues, un mensaje de esto en una discoteca o en un autobús. Entonces, el primer requisito, una buena antena. Segundo requisito es que todo verdadero mensaje, sea de extraterrestre, maestro ascendido, seres de luz, tiene que ser coherente y lógico. No puede ser de que estos seres vengan de tan lejos para decir tonterías. Todo verdadero mensaje es... podríamos decir, positivo y ofrece alternativas. Esos mensajes catastrofistas que dicen que en el 2027 se viene un meteorito, va a destruir el planeta y todo, esos no son mensajes reales. Porque estos seres saben mejor que nadie, ¿no?, de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Además, ellos nos han recordado las leyes universales, ¿no? Y la primera ley universal es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Entonces, si creemos y continuamente estamos machacando aquello que en el 2027 se nos viene un meteorito, estamos creando las condiciones para que eso ocurra, ¿no? Porque uno puede crear lo que cree. Entonces, también, todo verdadero mensaje es atemporal. Lo lees ahora, lo lees mañana, siempre te dice algo nuevo. Todo verdadero mensaje es universalista. Léalo quien lo lea. Cada uno puede sacar una enseñanza de él de acuerdo a su nivel de comprensión. Todo verdadero mensaje se complementa con mensajes anteriores. Nunca se contradice. No es la mera repetición de cosas que se saben, y lo más importante, todo verdadero mensaje se puede comprobar, en el caso del contacto terrestre, con avistamientos anunciados previa cita. A lo largo de 43 años de contacto, hasta en 10 ocasiones hemos invitado a la prensa para que los periodistas sean testigos imparciales y objetivos de que estos contactos son reales y que están vigentes. Ok, ahora, Sixto, ¿cómo son esas entidades? ¿Cómo son esos seres? ¿De dónde llegan? ¿Y por qué contactaron a Sixto Paz? Bueno, hay entidades físicas y hay entidades que no son físicas. O sea, los que son físicos ya son seres tanto, o sea, corporalmente tangibles. Los hay humanoides, los hay felinoides, reptiloides, los hay insectoides. Sí. Y hay seres que no son físicos, son seres como energía. Y que pueden asumir incluso una apariencia como la nuestra, pueden adaptarse, todo depende. O sea que generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Ahora, podrán ellos modificar su apariencia, pero la intuición o la sensibilidad de uno le permite saber realmente hasta qué punto vienen con buenas o malas intenciones. O sea que es natural que uno tenga temor al desconocido, pero cuando tú estás delante de ellos, su aura, su energía personal te envuelve y tú sientes la buena intención. Ahora, si no fuese así, obviamente, yo les recomiendo a todos que traten de batir el récord de los 100 metros planos, que traten de alejarse y salir corriendo. Claro, naturalmente. ¿No? Ahora, no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente aquí en nuestro mundo, porque hay una especie de cuarentena planetaria. Hay un grupo de entidades que actúan como guardianes y vigilantes cuidando quiénes, bajo qué condiciones entran a este planeta. Entonces, generalmente ellos son los que inducen el contacto. Generalmente ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. Pero eso no quiere decir que uno no pueda predisponerse, sensibilizarse para tratar de procurar las condiciones para un contacto. Sixto, cuando tú estás frente a ellos, ¿tú los ves con dos brazos, dos ojos, dos piernas, muy parecidos a nosotros? ¿O hay alguna diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, de hecho, con algunos sí los hay, pero los primeros seres que nosotros vimos, el caso Oxal, por ejemplo, o sea, yo lo vi salir del interior de un CENDRA, de un domo luminoso, o sea, proyectado por una nave extraterrestre. Entonces, el ser que yo vi era antropomorfo, humanoide, su rostro, pues, por los ojos marcadamente oblicuos, por los pómulos muy pronunciados. Sí. Parecía un coreano, un mongol, un oriental. Poco pelo, pero lacio que le caía detrás de los hombros, y contextura robusta. Parecía un físico-culturista. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Posteriormente a esto, nosotros vimos bajar del interior de una nave a un ser como de unos 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color carno platinado, parecía un nórdico, un escandinavo. Era delgado, pero de todas maneras fuerte. Y tenía un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Y también hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Porque la ventaja de la telepatía, de la transmisión de pensamiento a distancia, es que no solamente transmites ideas, también emociones. Tú sientes lo que te están diciendo. No pasa como con nosotros, que ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. Muy claro. Pero entonces, ¿Uno siente las emociones también? ¿Las de ellos? O sea, lo que sentimos es su buena vibra, podríamos decir, su actitud positiva, ¿no? Pero obviamente ellos ya no tienen las emociones tan marcadas o tan manifiestas como las tenemos nosotros. Y es una de las razones por las cuales estos seres están visitando aquí nuestro planeta y nos han involucrado dentro de un experimento, proyecto que se llama el Plan Cósmico, por cuanto la intención de ellos es aprender o recordar cosas, entre ellos a manejar o utilizar realmente las emociones adecuadamente. Sixto, ¿y te da miedo? Naturalmente, o sea, como todos, siempre la primera vez que apareció la nave sentí temor, la primera vez que estuve delante de un centro, un portal dimensional, ya sentí también temor, la primera vez que subí a una interior de una nave, que fue en el año 86, a partir de un mensaje recibido por mi esposa, también sentí bastante miedo. O sea, uno nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que no llega la situación. Lo que pasa es que cuando tú ya estás involucrado ahí en el tema y a pesar de que tengas temor, siempre la curiosidad, o en el caso nuestro, pues siempre fue mayor que el temor. Híjole, pero es que no podemos entender a lo mejor, Sixto Paz, de que frente a nosotros pueda haber seres llegados de otras partes del universo. ¿Qué tecnología utilizan? Y sobre todo para las personas que nos sintonizan en estos momentos, Sixto, eres un personaje muy conocido que viaja constantemente a diversas partes del mundo, que al menos en la República Mexicana... La primera vez fue 1989 y desde el 89 hasta la fecha, bueno, creo que conoces tú más la República Mexicana que muchos mexicanos. Yo creo que sí, o sea, ya me faltan pocos lugares de la República para conocer. Claro, pero digo, no sé qué pensar al momento que pudiéramos estar frente a alguien que sabemos que no es de aquí. Bueno, primeramente, como te digo, uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que no llega la situación. En nosotros, pues, como digo, ha primado la curiosidad más que el miedo, pero también hemos sentido temor. Estos seres están llegando a la Tierra de tiempos inmemoriales, o sea que no es novedad que hoy día se estén manifestando. Hay dos tipos de personas, o sea, frente al tema ovni. O sea, al que se le presenta este aparato y vive la experiencia y la experiencia nunca más se repite. ¿Ya? Y el tipo de persona que se prepara para tener la experiencia tiene y mantiene la experiencia del contacto. O sea, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo insólito, extraño, que no sabes qué es. Algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes necesidad compulsiva, imperiosa, de levantarte de la cama, de irte a la ventana, de subir al tejado, de mirar por la puerta, y de pronto ves a un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve a derecha, a izquierda, arriba y abajo, dando la impresión de que sabe que lo estás viendo y como que quiere que lo veas. También a veces estás por la calle y te detienes y te giras 180 grados y ves el objeto. Entonces algo te hizo girar, o sea, una suerte de sintonía o ya de comunicación. Son los encuentros cercanos de segundo tipo. Del tercer tipo es cuando estás en tu habitación y aparece una esfera luminosa, o se materializa la silueta de un ser, o estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y ves bajar la nave, o estás en el campo y se te acercan unas esferas luminosas que son como drones extraterrestres, o ves al mismo extraterrestre. Son los encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Cuando te invitan es un encuentro del cuarto tipo. Cuando te llevan contra tu voluntad, a la fuerza y todo, es una abducción, que es una especie, una suerte de secuestro. Y están los encuentros cercanos del quinto tipo, es cuando ya te invitan a acompañarles y irte fuera de aquí. Entonces, a lo largo de estos 43 años nosotros hemos tenido la experiencia de los 5 tipos. Y lo más interesante es que no solamente pues, hemos tenido estas experiencias nosotros, sino que los periodistas que nos han acompañado hasta en 10 ocasiones, ya ha habido periodistas que han tenido la misma oportunidad que nosotros de tener los encuentros del tercer tipo, por ejemplo, y hasta del cuarto, como fue el caso de Rosario Brands del Diario Expreso de Lima, que en una salida que hicimos a Playa Paraíso, al norte del Perú, o sea, una playa pues, a 137 kilómetros al norte de Lima, pues aparece la nave, proyecta las de luz, forma el domo luminoso y la periodista es invitada por estos seres a entrar dentro de la luz y se reúne con este ser y dialoga y lo entrevista al extraterrestre, aunque la comunicación fue mental del extraterrestre hacia ella, pero estuvo en contacto directo con ella. Claro. Eso sería un encuentro del tercer tipo. Pues en el año 2009, Ángel Emacua y Ángel Balcarce entran a través del CENDRA y son llevados a otro lugar, a otros planetas, otros mundos, otras realidades. Y cuando ellos regresaron, decían que no sabían si habían estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad, que habían visto vegetación, que habían visto cosas diferentes a la de la Tierra, incluso pues a unos seres muy altos. Entonces estamos hablando de periodistas ¿ya? Que, como digo, nos han acompañado nosotros y han vivido experiencias similares a las que nosotros pues hemos venido manteniendo durante tantos años. Tú estás frente a estas entidades. De repente se abren estos portales denominados CENDRAs. ¿Y qué pasa? Sí, bueno, generalmente cuando uno es invitado a zonas de contacto para una experiencia de contacto, lo normal es presenciar la presencia de la nave, o sea, un objeto volador no identificado. Ya, eso para cualquier persona, un ovni, pero para nosotros es un VET, un vehículo extraterrestre dirigido. Los objetos pueden... Hay hasta 167 formas diferentes de naves. Naves en forma de cilindro, de disco, de medialuna, de cruces, de esferas, de pirámides, de diamante, o sea, de las formas más insólitas, porque son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Entonces aparece la nave y la nave proyecta un haz de luz y ese resplandor forma sobre el suelo una medialuna dorada, ¿no? Como puede ser de unos 10 metros de diámetro, o más grande o más chica. Y uno es convocado, invitado a acercarse. Generalmente uno ve el domo luminoso y ve salir a seres del interior del domo que a su vez te invitan a ingresar dentro. Ya una vez que tú entras, las sensaciones pueden ser leves o muy intensas, de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Uno siente que todo el cuerpo se le quema. Y de pronto, a veces la luz es tan intensa que te obliga a cerrar los ojos. Y cuando tú ya ves, a veces con los ojos físicos o con los ojos cerrados, ves con toda claridad, pues te encuentras con estos seres, seres, como digo, de apariencia muy humana y que dialogan contigo, ellos comunicándose mentalmente, y te explican que de pronto de ciertas cosas o hasta te invitan a que los acompañes, pues y sales tú de pronto a gran distancia, millones de kilómetros de distancia por donde entraste. ¿Por qué? Porque realmente vives una teletransportación. Hay diferentes tipos de sendras. Hay sendras que son los que te permiten una teletransportación física. Okay, hay quien te permite una bilocación, o sea, estar ahí pero simultáneamente estar, pues, a gran distancia. Y hay el que te permite un desdoblamiento astral consciente. Cuando experiencias de una teletransportación física, la gente que está fuera del centro, del portal dimensional, ve cómo la persona entra y desaparece. Cuando estás delante de un centro que permite una bilocación o don de ubicuidad, la gente que está fuera te ve aparecer, te ve desaparecer y te ve hasta acompañado de alguien, que sería en este caso uno de los extraterrestres. Y ya cuando la experiencia es que te permite un desdoblamiento astral consciente, ya tú ves el Sendra, ves a la persona, o sea, se distingue a la persona, ya, y a veces desaparece, a veces vuelve a aparecer y todo. Pues hay distintos tipos de Sendra dependiendo la intensidad, dependiendo el tipo de experiencia al que uno haya sido citado y también de la preparación que la persona tenga. Ah, ok, perfecto. Y mencionas también que has viajado a bordo de las naves de estas entidades. Así es. O sea, he tenido la oportunidad de vivir esta experiencia 4 veces en estos 43 años. Pero reitero, todas estas experiencias que menciono también involucran a mucha gente. O sea, hay otra gente que también las ha vivido como yo. O sea no solamente tú. Así es. O sea, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas, de las que yo soy solamente uno más. Sixto, ¿qué hay dentro de una nave extraterrestre? Pues la primera vez que subí una nave, que fue en abril del 86, fue a raíz de que mi esposa, la Marinita, con la que tengo felizmente casados ya 39 años más 7 años de novios, 46 años juntos, y es el mejor amigo que yo tengo, ya desde la época del colegio, imagínense. Bueno, ella recibe el mensaje psicográfico en el cual estos seres me invitaban a subir al interior de la nave. Y ella recibió el mensaje no porque quisiera deshacerse de mí, ¿no? La relación es muy buena. Total, que fuimos al desierto en compañía de otras personas y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de disco de un color verde brillante, pasó encima nuestro y cuando ella se estaba alejando proyectó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Era como de un color azul marino, azul brillante alrededor mío. No pasó ni un minuto en que fui como succionado, elevado hacia arriba, y se fue cerrando debajo mío una especie de tapa de alcantarilla de unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos. Se apaga o baja primero la intensidad de la luz y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. Se apaga la luz y me encuentro en penumbras. El piso era como un espejo y había luces rectangulares rojas alrededor, y al frente mío se abre como una puerta ovalada luminosa abierta, ¿no? Entonces yo tenía el cuerpo agarrotado por la tensión, reitero, o sea, por más que uno sepa que son buena gente, que vienen con buena onda, siempre tienes temor desconocido. Entonces traté de avanzar como pude, me acerqué hacia la puerta, palpando en la penumbra ubiqué una especie de rampa, me subí en ella, me acerqué hacia la puerta, no me atreví a mirar de inmediato, comencé a tomar respiraciones lentas y profundas, y cuando ya me decidí a mirar, vi que esa puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con falso techo, compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El color amarillo mostaza. En el centro de la habitación habían como dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales al interior. Del lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal habían tres niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran planas ni eran convexas como la Tierra, sino ligeramente cóncavas. Estoy hablando del año 86, así que no se hablaba para nada de pantallas curvas. Y lo curioso es que estas pantallas se movían en la pared, se unían, formaban imágenes de conjunto, o sea, rotaban, no estaban estáticas. Pues como yo no encontré a nadie en esta habitación, o sea, me acerqué hacia los escritorios del lado izquierdo, o sea, eran las pantallas y al pie unos escritorios blancos llenos de discos brillantes. Y no sé cómo es que me atreví a colocar mi dedo en uno de estos discos brillantes pensando que de pronto al tocarlo aparecería alguna imagen con estos seres diciéndome que me pusiera cómodo, que me sintiera como en su nave o en, mi nave, o sea, claro, como si estuviera pues en casa. Coloqué mi dedo y no ocurrió nada. Lo que sí era como el frío, el hielo seco, como si hubiera metido la mano en el freezer de la refrigeradora. Se me quedó pegado el dedo ahí y no lo podía sacar. Y comencé a angustiarme pensando que estos seres iban a entrar a la habitación y me iba a encontrar con el dedo pegado en sus controles. En un momento que pensé más en ellos que en mi dedo, ya lo pude retirar y asustado me fui hacia el centro de la habitación y dije, bueno, si usted me ha invitado, ¿dónde están? Entonces al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha escorrido como una compuerta, una luz muy potente y delante de la luz la silueta como de cuatro seres. Uno alto como 1,80 m, robusto, corpulento, y otros tres más pequeños, más delgados, como de 1,20 m. Con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue irme hacia atrás y saludar, pero estaban inmóviles, estaban quietos. Entonces yo pensé, de seguro que se molestaron porque estaban, ya se dieron cuenta que estaba metiendo la mano ahí. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo que solamente dejaba el rostro y las manos. Sí. Sus rasgos eran como la gente de Ganímedes, rasgos orientales, y empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Ahora era un hombre como unos 50 años, ¿no? Hace gestos con las manos, se comunica y entonces me dice que, que no tenga temor, que voy a estar solamente una hora con ellos y todo. Y lo que estaba conversando él conmigo, pues los otros tres seres más pequeños, cabezones, tenían cabezas grandes en relación a su cuerpo delgados, su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos, que llegaban casi a la altura de las rodillas. Y tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser. Entonces uno de estos seres pasó muy cerca mío y lo curioso es que lo que se movían por la habitación crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual pareció muy raro. El que pasó muy cerca mío tenía una especie de caja rectangular metálica dorada con unos anillos en un extremo. Entonces, y estaba llenecito de símbolos. Entonces me di cuenta que era más bien un libro de planchas de metal. Entonces me lo acercó tanto que casi yo lo podía tocar. Entonces al tocarlo, producía como una especie de música, los símbolos, y parecía como si los símbolos saltaran de las propias planchas de metal. Entonces el otro ser me hizo referencia o me hizo mención de que esa era parte de la historia de nuestro mundo. Que llegará un día en el cual la humanidad sabrá que nosotros, los seres humanos, hemos sido el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, que ha habido hibridación, investizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a la Tierra. Que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene pie ni cabeza. La primera persona que recibió los mensajes fui yo. Al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, y después todo esto se ha ido multiplicando, se ha ido replicando en diversas ciudades y en diversos países del mundo. Por ejemplo, en ese mismo año del inicio del contacto, ellos nos dijeron que nos preparábamos para la experiencia de los CENDRA, los portales dimensionales, que fuéramos a un lugar distinto al desierto, en las montañas, Marcahuasi, que allí en Marcahuasi me dijeron, en comunicación que yo recibí, abriremos los medios de difusión para que el mensaje de experiencia del contacto llegue a todos aquellos que han sido preparados de antes. Y cuando regresamos de las montañas nos encontramos que Juan José Benítez, un periodista español, pues había venido a cubrir la insólita noticia del contacto que estábamos teniendo, una serie de hechos sincrónicos científicos fueron los que precipitaron esto, pero dándole cumplimiento a los mensajes que habíamos recibido. Y fue mi hermano Charlie, quien actualmente vive en Toronto, Canadá, el que recibió esa importante comunicación psicográfica que le decía a Benítez a qué hora quería, en qué lugar, pues nos iba a acompañar para ser testigo del fenómeno. Pues en el 2006 nosotros habíamos recibido, o sea, yo recibí un mensaje en donde debíamos irnos a la Isla de Pascua para tener una experiencia de contacto con la real historia del planeta, con parte de esa historia planetaria. Entonces un psiquiatra, el doctor Mario Dussuel, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró y se comunicó conmigo preguntándome, don Sixto, me he enterado de esto, ¿podría yo acompañarlos en el plan escéptico, naturalmente? Le dije que sí, ¿por qué no? Al contrario, claro. Mucha gente considera que necesita un psiquiatra y que mejor que venga uno voluntario. Entonces él nos acompañó a la Isla de Pascua y desde el primer día aceptó meditar con nosotros a las 7 de la mañana todos los días, y delante de él recibí el mensaje psicográfico que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla se iban a manifestar, o sea, al pie del volcán Poike, al lado de la Ahu Tongariki, ¿no? Entonces, el día anterior al encuentro nos reunimos con el psiquiatra y con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jongaroa y les contamos, ¿no?, de lo que iba a ocurrir al día siguiente. Ellos dijeron que iban a estar atentos, que lo iban a estar pendiente al radar. Y ellos en el radar lo percibieron. Al día siguiente, pues 25 personas de testigos, incluyendo al propio psiquiatra, todos fuimos testigos de la aparición de las naves. Ok. Cuando los ven, a estos objetos son... ¿Cómo? ¿Son muy luminosos? ¿Es el clásico disco que nos presentan en las películas de ciencia ficción? ¿O cómo son? Pues como digo, hay más de 167 formas de naves. Por ejemplo, cuando se hizo esta salida a Teotihuacán, o sea, en un lugar público, a plena luz del día, pues aparecieron, yo diría unas 4 formas diferentes de nave. O sea, la nave en forma como de mariposa, de ala delta, en forma de esfera, en forma de disco. O sea, se vieron hasta 6 objetos diferentes, o sea, 6 objetos, pero de los cuales 4 formas diferentes de naves. O sea, de las muchas formas diferentes que hay. Así que... Y a plena luz del día, así que imagínense ustedes. Claro, que eso fue sorprendente. Recuerdo que ahí estuvimos y el mirar simplemente a los turistas que se encontraban en esos momentos, Sixto, es fantástico. De verdad, sí, todo el mundo señalando al cielo, claro que sí. Exacto, muy bien. Pero vienen entonces más mensajes donde te narran, te describen ¿Qué era lo que iba a pasar en un futuro de nosotros? Naturalmente que sí. O sea que ellos de alguna manera ya estaban previendo, anunciando desde el inicio del contacto, pues todo el cambio climático actual, todas las crisis planetarias, tanto sociales, políticas, todo estaba de alguna manera anunciado. Hay comunicaciones que si ustedes entran a la página web van a ver año por año, mes por mes, día por día, los mensajes. Hay comunicaciones del 2001, del 2008, aquí recibidas en México, que son muy reveladoras con respecto a cómo anticipan todos los grandes cambios planetarios, las epidemias, el cambio del clima, todo esto. Y de alguna manera siempre es advertir para corregir. O sea, para que de alguna manera nos unamos entre todos los que podamos para lograr una masa crítica, una fuerza de conjunto, como para evitar de que ciertas cosas pasen, o por lo menos para reducir su impacto, para que sean lo menos traumáticas posibles. Sixto, en México viene una corriente de contactados quienes hablan de cuestiones catastrofistas, de que explotan los volcanes, que vienen grandes terremotos, vienen tsunamis, viene el impacto de un asteroide con nuestro planeta. ¿Así tal cual también te han dicho a ti? Bueno, primeramente, estos seres siempre han advertido sobre ese tipo de cosas y ya las estamos viendo. O sea, no hay que ser profeta para darse cuenta que todo eso es propio realmente de la energía que está viniendo del centro de la galaxia, que está afectando nuestro Sol, que está afectando a la Tierra, a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Júpiter se está decolorando, tormentas que tenían miles de años de existir han desaparecido completamente. Saturno está registrando tornados, huracanes 100 veces más poderosos que los más poderosos de la Tierra, y se ve mucho en el polo norte de Saturno. Están viendo cambio de coloración en planetas como Neptuno, como Plutón. El Sol está con unas convulsiones tremendas. En estos días pues ha habido hasta 3 tormentas solares en menos de 24 horas, cosas que antes jamás se hubieran imaginado. Y esto es porque, como digo, estamos recibiendo el pulso que viene del centro de la galaxia, que llega a nuestro sistema solar cada 26.000 años. Esto nos lo dijeron a nosotros hace 43 años atrás, y recién en noviembre del 2010 el telescopio espacial Fermi rayos gamma detectó ese pulso emitido por el centro de la galaxia. Y el año pasado pues descubrió que una galaxia, una nebulosa del centro centro de una galaxia, pues se emitía un pulso, la NASA lo pudo fotografiar. O sea, que una cosa increíble. Entonces, si ustedes recuerdan el Chilam Balam de Chumayel en el libro El Adivino de Brujo Jaguar, o Las Cosas Están por Suceder, los mayas profetizaron también un rayo sincronizador procedente del Hunaqu, del centro de la galaxia, que llegaría a nuestro sistema solar justamente para esta época. Así que todo eso se está cumpliendo. Entonces, estamos, muchos de los desastres naturales se deben en gran medida pues a esta energía que está generando cambios y todo. Pero podemos nosotros enfrentar esos cambios, podemos modificarlos, hacer que nos afecten al mínimo, claro que sí. Recuerden ustedes el 11-11, el 2011, cientos de miles o millones de personas nos unimos a nivel mundial para orar, meditar, para que el 2012 no fuera tan catastrófico como lo habían anunciado, claro, o lo habían malinterpretado. Y al final realmente no fue tan catastrófico, o sea, realmente se sintió que la fuerza de grupo creó una masa crítica que logró proteger a nuestro mundo de muchas cosas. Incluso una terrible tormenta solar que ocurrió entre el 5 y el 6 de marzo del 2012. Sixto, ¿cómo recibes esos mensajes? ¿Tú es a través de la meditación o vas caminando en la calle y de repente te llega el mensaje? ¿Cómo es? Es a través de la meditación. Nosotros hacemos, como digo, meditación individualmente, por la mañana y por la noche, pero el día de la reunión nos juntamos todos y meditamos en grupo. ¿Ya? Y para esto, antes de hacer la meditación, nos ponemos de acuerdo con respecto a qué le vamos a preguntar. Hacemos un cuestionario de preguntas en función de lo que consideramos que está pasando a nivel mundial, sobre las cosas que queremos aclarar, o sobre temas muy puntuales, ¿no? Sobre Dios o la muerte, sobre temas que consideramos que son más que importantes conocerlos. Entonces hacemos las preguntas, todo el mundo las anota, todos tenemos el cuestionario escrito, cada uno en su propio cuaderno. Hacemos la meditación y tratamos de predisponernos para recibir comunicación. O sea, dejar la mente en blanco, no pensar en nada. ¿Ya? Y a partir de que tú sientes o percibes que te hablan o sientes la energía que fluye a través tuyo, como una presión en la cabeza o a veces en la frente o a los costados, o la ansiedad compulsiva de escribir, ya comenzamos a escribir, pero recordando. Ahí en ese momento ya tratamos de cobrar conciencia sobre las preguntas para irselas planteando sobre la marcha también estos seres. Y entonces en una reunión de grupo de 15, 20, 30 personas, con que reciban 10 personas comunicación, claro, pues es interesante porque después a cada pregunta ya las respuestas tienen que coincidir. O sea, no puede ser que a uno le digan una cosa y a otro le digan otra. Exacto. ¿Y llega todo cómo? O sea, a través de la psicografía o escritura automática, que es la redacción simultánea o automática. O sea, no es que ellos te agarran el brazo o ellos se meten dentro de tu cuerpo. Simplemente la misma energía hace que tú, que estás sensibilizado, actúes como una aguja de encefalograma o electrocardiograma. Y comienzas a escribir. Y comienzas a escribir. Al principio tienes que controlarlo un poco, porque si no son solamente garabatos. ¿No serán deseos reprimidos de ustedes? Siempre existe la posibilidad que sean mentalismos, afloramiento subconsciente, imaginación. Claro. El deseo de figuración, ya la necesidad de llamar la atención. Pero si fuese así, no habría forma de corroborarlo. No habría forma que te digan, miren, salgan mañana a las 6 de la tarde que van a aparecer las naves. Y vas tú y a las 6 de la tarde aparecen las naves, ¿no? O sea que esa sería la gran diferencia y será la corroboración de que efectivamente hay algo o alguien que les está mandando eso. Claro. De nada serviría tener experiencias que no se puedan corroborar. Entonces, es tal la posibilidad de poder corroborar estas cosas que durante 43 años se ha invitado a la prensa más de 10 veces. O sea, hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para ser ridículo nadie está. ¿Qué nos depara el futuro? Lo que nos depara realmente es que esta gran mutación, con todas las catástrofes naturales que están dando, va a continuar por los próximos, yo diría, pues 1800 años más. O sea, ¿por qué? Porque estamos en un ciclo cósmico. O sea, lo único que se mantiene constante en el universo es que todo cambia. Y entonces estamos justamente en el momento que está llegando esa energía del centro de la galaxia y está generando convulsiones en el núcleo de la Tierra, en el campo magnético y todo. Entonces todo esto va a continuar. Pero no va a ser tan traumático si es que nos unimos y si es que de alguna manera estamos atentos para ver cómo estos seres nos ayudan. En el mes de noviembre del año 2011, el telescopio LASCO, ¿no? O sea, que está apuntando directamente al Sol y todo, un telescopio que está en un satélite, pues captó claramente las convulsiones del Sol, pero también logró fotografiar un objeto triangular que tenía cientos o miles de kilómetros de distancia. Entonces uno dice, imposible, una nave de cientos de kilómetros o miles. Pues recuerden ustedes que en 1999 la Fuerza Aérea Chilena, especialmente ahí estaba también el doctor Mario Dussuel, el psiquiatra, liberó una fotografía tomada por satélite GOES-8, un satélite geoestacionario que se mueve con la velocidad del planeta y siempre está pues, estático en el mismo sitio, entre la Patagonia chilena y Argentina, desde la altitud donde están estos satélites, que son más o menos unos 37.525 kilómetros por encima de la Tierra. Miran hacia abajo, entonces fotografía y aparece un objeto ovalado, ¿no?, encima del planeta, pero por debajo del satélite. Sí. Un objeto que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro. Imagínense una nave tan gigantesca y sin embargo de la Tierra no se puede captar, no se puede fotografiar, no se puede percibir. Y se supo de que, gracias a que salió esta fotografía, pues 6 años antes, en 1993, el satélite Meteosat sobre los Estados Unidos había captado la presencia de un objeto similar, de 450 kilómetros de diámetro, un objeto ovalado, ¿no? Así que muchos de los sonidos esos extraños, insólitos, que se están captando sobre diversas ciudades del mundo, las famosas trompetas, ¿no? Las famosas trompetas del apocalipsis realmente no serían otra cosa que naves, gigantescas naves que están sobre nuestro cielo. Y es interesante porque hace poco ha surgido una película llamada The Arrival, o sea, El Arribo, en donde se hablan de estas naves ubicadas sobre puntos estratégicos del planeta, no sobre las capitales, sino simplemente puntos, al parecer, energéticos o especiales. Y aparecen estas naves y vienen ellos a darnos, pues, un mensaje y una ayuda. El problema fue de que la lingüista como que no entendía lo que nos querían decir. O sea, nos estaban queriendo dar un regalo y ella más bien entendió que era un arma, ¿no es cierto? Y bueno, claro, este regalo pues era un lenguaje universal, o sea, a través de mandalas, a través de arquetipos, un lenguaje universal que realmente nos permitiría incluso activar nuestra capacidad de anticipar el futuro, de ver el futuro. O sea, de ver quizás el futuro con esperanza. ¿Y realmente lo tenemos que ver así? Necesariamente, claro, ya, mientras hay vida y esperanza. Y siempre lo he dicho y lo recalco en las conferencias, ¿no?, de que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Y todo lo que estamos viviendo en la actualidad, claro, ya es un proceso de depuración planetaria que está obligando a sacar, o sea, está sacando lo peor y lo mejor también del ser humano. Entonces estamos viviendo momentos de grandes cambios y entre los cambios, más allá de los cambios físicos, violentos, traumáticos, producto de las catástrofes, estamos viendo también catástrofes de fe. O sea, evaluaciones de fe colectiva, y están apareciendo cada vez más militares, exastronautas, científicos y todo, que se están atreviendo a contar abiertamente de las experiencias que tienen, del conocimiento al que ellos han accedido, y que tiene y que se involucra el tema ovni, ya la realidad realmente de la presencia extraterrestre. Y bueno, ese es por un lado. Y luego, fíjese usted que en ese mismo año tuve la oportunidad de coincidir en un evento que hizo don Dino de Labra al norte de la República Mexicana, y fue en Baja California donde, bueno, pues nos entrevistaron tanto a Sixto Paz como a un servidor. Vamos a escucharla, quiero compartirles también esta entrevista, porque le digo a usted que son de esas entrevistas que no deben de perderse, que son entrevistas que de nada sirve que estén en un disco duro. Y si lo estoy compartiendo nuevamente con ustedes es porque tiene algo muy importante que nos va a dejar, y creo que el conocer a un personaje tan importante como es Sixto Paz, el entender a un 100% todo lo que trae, creo que esto nos va a servir y nos va a ayudar en mucho para seguir comprendiendo una experiencia de contacto que este año y este mes está cumpliendo 50 años. 50 años de vivir esa experiencia de contacto con seres extraterrestres. Así que bueno, es en CNR que nos hicieron esta entrevista. Así que bueno, pues vamos a verla, jóvenes ilustres, que yo se los comparto aquí en esta transmisión, en esta transmisión especial. El programa se llamaba El Visionario, de CNR Televisión, de allá de Baja California. Y era el maestro Roberto Pro quien nos entrevistó, y en esos momentos, bueno, pues fue un programa muy interesante, muy chidillo. Tanto entrevistó a Sixto Paz como a un servidor, este periodista tan importante en aquella parte de México. Y le digo a usted que siempre es importante, cuando ya tenemos el conocimiento, cuando tenemos a los personajes, cuando tenemos el medio para divulgarlo. Y ahora quiero esta entrevista, que ustedes la miren, que ustedes la chequen. Y bueno, pues aquí regreso en unos minutos para comentar algunos puntos importantes que se han mencionado aquí en esta conversación. Así que vamos a ver esta nueva entrevista con Sixto Paz. ¿Qué tal, estimado televidente de su canal 73? Transmitiendo en vivo en todo el estado, en este su programa El Visionario. El día de hoy me congratulo de tener dos grandes reconocidos conferencistas. Tenemos aquí primeramente a mi izquierda al doctor, autor, escritor del fenómeno OVNI, Sixto Paz Wells. Bienvenido. Correcto, aquí. Un placer. Y también a un investigador del mismo fenómeno OVNI, a Yohanan Díaz. Bienvenido, Yohanan. El nombre alemán, pues todo no me lo puedo acordar. Bienvenidos a él. Gracias. Pues el día de hoy queremos nosotros platicar sobre el tema, el OVNI, porque en las últimas 3 semanas aquí en Baja California se han visto algunos avistamientos, ha habido unos cohetes y sobre todo también por ahí anda circulando en las redes un video en la cual dice que ahora con el asteroide que pasó a 5 millones de distancia de la Tierra, según eso aparece un satélite, dice que ese satélite probablemente es alienígena, pero antes de eso quiero que por favor aquí Sixto nos diga lo que las pláticas, conferencias que ha dado en todo el mundo. Adelante, tiene la palabra Sixto. Bueno, y bienvenidos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Realmente vivimos en un universo densamente poblado de estrellas. Hasta hace 4 décadas atrás los científicos consideraban que solamente el único lugar donde habían condiciones para la vida en la Tierra, era el único lugar que se había comprobado la existencia de agua, donde realmente se consideraba que la vida se había desarrollado y no se había detectado en el sistema solar pues otros planetas con las mismas condiciones. Además, no había la tecnología para verificar la existencia de otros sistemas solares, o sea, otros planetas girando alrededor de otras estrellas. En estas 4 décadas, pues la tecnología ha avanzado tanto que se ha descubierto agua en la Luna, que en la Luna hay casi tanta agua como en la Tierra, en el subsuelo de la Luna, aunque muchos de los cráteres de la Luna se ha encontrado agua en estado pues congelado, de hasta cráteres de 300 metros de diámetro, pues con agua congelada, lo cual podría asegurar en el futuro la presencia de colonias extraterrestres en la Luna, o sea, terrestres en la Luna. Después también se ha descubierto que agua, o sea, hay en Marte, que en alguna de las lunas de Saturno, por ejemplo, o sea, la sonda esta Cassini que se envió, encontró geyser de agua vaporizada que salía de una luna llamada Encelado, que solo tiene 500 kilómetros de diámetro, imagínense ustedes, una de las 60 lunas de Saturno. Y también se ha descubierto de que en Ganímedes y en Europa, una de las que son lunas de Júpiter, hay océanos tan grandes como lo de la Tierra. Además, se ha también podido comprobar en los últimos años que el espacio no es vacío, sino que está lleno de polvo cósmico, de materia oscura, de nubes de moléculas orgánicas. Se ha podido comprobar que los meteoritos y los cometas actúan como si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos que son los planetas. ¡Oh, qué buena definición! O sea, realmente así como no todos los óvulos en la Tierra son fecundados, así también no todos los planetas tendrían por qué albergar vida. ¡Wow! Pero con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea habrían por lo menos 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Hemos tenido que esperar hasta el año 2014, el proyecto de la sonda Philae, o sea, el proyecto que llevó a una sonda a aterrizar en el núcleo de un cometa, el 67P, para verificar que los cometas son masas de moléculas orgánicas y que en la cola del cometa viene tal cantidad de agua, o sea, de vapor de agua, de oxígeno, de nitrógeno, de los elementos para la vida, que los pedazos del cometa siempre van quedando en los planetas en el camino y se va sembrando la vida. Así que hoy por hoy ya los científicos concuerdan de que el fenómeno de la vida debe ser algo común y corriente en todo el universo. Ahora, frente a esas posibilidades, y que todos los días están descubriendo exoplanetas, planetas que están en la franja de planetas habitables y que tienen océanos, que tienen atmósfera, o sea, hoy día se puede detectar todo esto a la distancia, pues los científicos consideran de que la vida debe ser algo común y corriente en el universo, por lo cual deben haber, y de hecho hay, civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, otros que están igual que nosotros y otros en inferioridad de condiciones. Solamente nos podrían visitar aquellos que están tecnológicamente más avanzados. Bien. Hay muchas preguntas que nos vienen acá en mente para preguntar. Una de ellas es, sabemos por lógica que tanto las pirámides de Egipto y las de México están en el mismo paralelo 26, y me decía un investigador que la diferencia entre la pirámide del Sol con la Keops es los sacerdotes de la pirámide del Sol hacían la punta que da la misma similitud. Eso no puede haber hecho ningún humano, ni con la tecnología actual. ¿Tú qué dices, Johanna? Pues hay muchos paralelismos entre las culturas, y hay que recordar que en México no tenemos pirámides como tal, son basamentos piramidales, y las pirámides que hay en el Medio Oriente, bueno, pues precisamente que terminan en pico, ¿no? Como se les llama. Pero hay que recordar también, y esto te puedo mencionar, que los arqueólogos de la zona arqueológica de Teotihuacán, lo último que han descubierto es una tonalidad verdosa hacia el interior. Hace unos meses se tuvo la oportunidad por parte del principal arqueólogo de esta zona, pues el dar a conocer esta parte donde se asegura que cuando uno se queda una hora, hora y media al interior de lo que es el túnel que está debajo de la pirámide del Sol, comienza a darse una tonalidad verdosa. Algo muy parecido, y que de eso nos podría hablar el Sixto Paz, de que se refiere también esto mismo al interior de la Gran Pirámide. Una tonalidad, es decir, pareciera entonces que en el pasado no se necesitaba ningún tipo de lámpara o antorcha o algo para iluminar hacia el interior, sino que era de una forma natural. Pero ¿a partir de qué? De la construcción, a través de la geometría, a través del conocimiento antiguo que se tenía. Aquí el cuestionamiento es, ¿esto fue producto de la evolución del ser humano? ¿O en algún momento de la historia llegó tecnología de alguna otra parte? Extraterrestre, llamemos así. Partiendo de este mismo lugar de Teotihuacán, tenemos ahí debajo de lo que es la pirámide de Quetzalcóatl, un lugar donde constantemente son avistamientos de objetos voladores no identificados. También se ha encontrado mercurio. El mercurio no se encuentra en la zona central de la República Mexicana. Y hay que recordar que el mercurio al interior es como si fuera una gran maqueta, que es lo que nos dicen. Una gran maqueta del famoso inframundo, donde está el mercurio, y el mercurio sería entonces la unión y el vínculo de nosotros con el más allá. Esto, desde luego, lo que estoy mencionando es producto de las investigaciones de los arqueólogos, quienes están sorprendidos de lo que están encontrando de una civilización que realmente no se sabe nada. Incluso hace unas semanas, ustedes recordarán, que salió en los medios de comunicación el aspecto de que Teotihuacán no es el nombre real, tiene otro nombre. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que las nuevas tecnologías, los estudios que se están realizando, pues están cambiando por completo todo lo que sabíamos del pasado. Hace unos años tuvimos la oportunidad de estar con Sixto Paz en la zona arqueológica, y de repente apareció un objeto con forma de disco sobre la Gran Pirámide del Sol. ¡Wow! La gente que nos encontramos ahí comenzamos a grabar, los turistas que estaban en el lugar comenzaron a grabar. Fue algo que de verdad nos llama la atención, sobre todo cuando hay tantas referencias de estos objetos sobre las zonas arqueológicas. Ya a finales de los años 60, don Pedro Ferri Santa Cruz, quien es considerado el padre de la investigación OVNI en México, mencionaba que había tres aspectos importantes dentro de esas hipótesis de trabajo que él traía. Uno, que hubiera zonas arqueológicas. Dos, que hubiera ríos, lagunas o lagos cercanas a las zonas arqueológicas. Y tres, que hubiera zonas donde hubiera un alto índice de población. Y tenemos precisamente en Teotihuacán, que se encuentra a 25 kilómetros en línea recta de la Ciudad de México, que tenemos estos tres aspectos: la zona arqueológica, el agua y una alta concentración de humanos. Y es por eso un motivo que en los años 60 se aseguraba que podía darse los avistamientos de estos ovnis. Así que, como nos damos cuenta, realmente las zonas arqueológicas son muy importantes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de esto que menciono de los avistamientos ovni, y de una tecnología que realmente al 2018 desconocemos. Más que nada, este enfoque yo lo veo también como algo no religioso, sino teológico. El hecho de que todos nuestros ancestros de diferentes culturas adoraban a dioses. ¿Estos dioses quiénes podrían haber sido? Bueno, nos planteamos la posibilidad de que fueran tripulaciones de seres de otros mundos que llegaron a la Tierra de tiempos inmemoriales y realmente vinieron con una actitud benéfica, benefactora para con respecto a la humanidad. Ahora, pero obviamente no todos venían con esas mismas intenciones, porque vamos a encontrarnos también en la mitología griega, por ejemplo, la guerra de los titanes, que los dioses en un determinado momento luchan entre sí y un grupo de ellos son deportados y exiliados a la tierra. En las guerras del Mahabharata y el Ramayana en la India se habla de dioses, o sea, en un inicio benéficos y que después otros, ya por diversas razones, entran en conflicto, entran en luchas. Y la Tierra termina siendo como escenario de estas conflagraciones de guerra de galaxias. Ahora, pero esto que ocurrió en el pasado ha continuado. Hay un grabado medieval del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Nuremberg, donde la gente está observando al cielo y aparecen cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medialunas, cruces. De los cilindros sale mayor cantidad de discos y que luchan en el aire. Algunos estallan en el cielo y otros estrellan contra la tierra. La gente creyó ver en ello las señales del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Nuremberg, un objeto como de unos 4 kilómetros de largo, que nos hace recordar las naves del imperio de la guerra de las galaxias, que hace que los objetos se agrupen y se marchen en distintas direcciones, dando por finalizada esta guerra de galaxias. Ahora, eso fue en 1561. En 1566, solamente 5 años después, se da el mismo fenómeno, pero en Basilea, Suiza. Entonces, realmente, podríamos decir que nuestro planeta está en medio de una disputa de civilizaciones extraterrestres, donde unos tienen una intención, otros tienen otra, y nosotros como que vivimos un poco ignorantes de cuál es la razón, ya, o sea, qué es lo que realmente estos seres ya pretenden con respecto a nosotros y qué y cuán valiosos podríamos ser para ellos como para que seamos realmente generadores de estos conflictos. Ahora, así como desde el pasado las ciudades mesoamericanas estaban hechas en forma de mapas estelares, o sea, uno puede observar, por ejemplo, ciudades como Teotihuacán, ¿no? Como bien mencioné, Egipto, Yohanan, las Pléyades, o la ciudad de Tikal o Copán y todo, son mapas del cielo en la tierra, ¿no? El caso, por ejemplo, de las pirámides de Giza, en Egipto, Keops, Kefren y Miserinos. O sea, nosotros sabemos que estas pirámides fueron construidas en la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, cuando Egipto recién salía del Neolítico. O sea, ¿cómo puede ser posible que cuando Egipto recién salía del Neolítico, hace casi 5.000 años atrás, hubieran sido capaces de hacer estos monumentos de alta geometría, que son pirámides que están alineadas perfectamente norte, sur, este, oeste, que están orientadas tanto hacia Sirio, ¿no? Hacia Can Mayor, como hacia también Orión, ya, y que aparte de esto, ya las pirámides y todo tienen unas medidas espectaculares. Tú colocas una fotografía tomada del espacio exterior de las 3 estrellas principales del cinturón de Orión, o sea, lo que llamamos las 3 Marías, los 3 reyes del cinturón, ¿no? Al-Nilán, Al-Itaq y Mintaqa, y te quedan exactamente sobre las 3 grandes pirámides de Giza. O sea, primero en Egipto no hay 3 pirámides, hay 110 pirámides, y hasta un poco más. Entonces están las pirámides de Giza, las pirámides de Abu Simbel, las de Saqqara, las de Dachur, las de Hawara, el Fayum, las de Meidum. Pero, ¿cómo puede ser posible que una de las pirámides, la de Keops, es la más grande, la de Kefren es ligeramente más pequeña, y la de Miserinos es significativamente más chica que las otras, y las 3 estrellas que nosotros observamos en el cielo, y que dan la impresión de que estuvieran alineadas, ¿no? Y fueran del mismo tamaño, astronómicamente se sabe que una es más grande, la otra es ligeramente más pequeña y la tercera es significativamente más chica que las otras? O sea, cuando construyeron las pirámides, no es que el primer faraón, ¿no? El Keops, la crea, ya, o sea, no fue el primer faraón de Egipto, ya, sino, o el primer rey o monarca, pero de esta dinastía, podríamos decir de esta cuarta dinastía, construye la pirámide más grande, el otro la hace más pequeña y la tercera significativamente más chica, pero no porque se le van agotando los recursos, sino que tienen que guardar correlación con esas 3 estrellas de donde en algún momento vinieron también los dioses. O sea, generalmente a Osiris se le relaciona con Orión. Entonces, todo el mito del libro de los muertos, o sea, del ritual que se sigue a la muerte de un faraón para que vuelva a los cielos y resucite de alguna manera, es crearle las condiciones para que él pueda hacer un vuelo, ya que lo lleve de regreso a Orión. Y las pirámides son como teletransportadores, ¿no? Para ese regreso hacia Orión. Y ahora a esto hay que sumarle algo bien importante que está sucediendo aquí al norte de la República Mexicana: los avistamientos ovni. Y en muchas de las ocasiones nos preguntamos, ¿tendrá que ver un fenómeno con todo lo demás? ¿Será una advertencia? ¿Será una comunicación? ¿Será un aviso? Déjame decirte que desde abril del 2016, para todas las personas que nos miran, se ha vivido aquí, en Tijuana, playas de Rosarito, en Ensenada, en Mexicali, una cantidad impresionante de avistamientos que no se registraban desde el año de 1991, donde vemos objetos en la noche muy luminosos, prácticamente a unos cuantos metros arriba de las aguas del Océano Pacífico. Es lo que han visto en el mar, exactamente. Así es, y piensan que si que abajo está una nave, una estación. Sí, hay que recordar que hay testimonios de desde la década de los 30 donde la gente aseguraba que había una base acuática. Ajá. De los seres intraoceánicos, como fueron descritos en su momento, y están los abuelos quienes referían en esta zona de México y hablaban de unos seres que salían, que no se les veía, no tenían orejas, no tenían boca, no tenían nariz, sino simplemente algo parecido a ojos. Estamos hablando de los años 30, estamos hablando de gente que no le daba la connotación de seres extraterrestres, sino simplemente algo que salía del mar, que en ocasiones se comunicaba con algunas personas y hasta ahí. Ellos referían que había una base, ellos vivían al interior del océano y ahí estaban. Pero déjame decirte que esta misma historia la vemos reflejada en el Golfo de México, frente a playas de Miramar, a 40 kilómetros, donde también se refiere que hay una base de seres extraterrestres, que siempre son los que protegen a que Tamaulipas no se vea afectado cuando se generan todos los huracanes en lo que es el Caribe. Sí, va avanzando, sí, y llega el momento donde ya no llega hasta Tamaulipas. ¿Por qué? Porque se asegura que a 40 kilómetros de la playa estos seres hacen lo necesario para que se convierta o se degrade esos huracanes en tormenta tropical. Incluso el municipio hace 2 años puso el monumento, el famoso monumento al extraterrestre, en agradecimiento a ellos. Es un busto donde se ve a un ser con una cabeza muy grande, ojos color negro y todo lo demás de color verde, que lamentablemente a los 3 días se la robaron. Pero bueno, ahí lo dejaron asentado. ¿Qué podíamos esperar, pues? Así es, pero déjame decirte que es impresionante el número de avistamientos que se está registrando. Es una oleada de las clásicas que se presentan en diversas partes del mundo, donde se incrementa el número de estos avistamientos, donde hay personas que refieren que se los están llevando en contra de su voluntad, que son conocidos como abducciones. Tenemos a contactados también que están recibiendo mensajes, pero un elemento dentro de esta gran oleada son los ataques de esta entidad biológica denominada chupacabras. Yo sé que muchas de las personas que nos miran en estos momentos dicen, chupacabras sí, porque ya vienen las elecciones. No, no tiene nada que ver. Hay que recordar que bueno, el chupacabras aparece en la década de los 90 en México, y se le relaciona con un expresidente, ¿no? Y viene la devaluación económica, una de las más fuertes y de la cual creo que todo el mundo recordamos aquí en la República Mexicana. El 94. Pero realmente acá están viviendo ustedes una intensa oleada. Y yo creo que hay que hacerle la invitación a todas las personas que nos ven en estos momentos a que si tienen una foto, un video, la hagan del conocimiento de los investigadores para que le puedan dar seguimiento a los investigadores locales, a los investigadores nacionales, porque será la única manera en que podemos llegar a conclusiones a partir de lo que está sucediendo aquí al norte de la República Mexicana. Bueno, Sixto, en una de las conferencias y libros que has editado, hablabas también de las pirámides de Machu Picchu. Ajá. Que si la pirámide le invertimos, se ve el rostro de una persona. ¿Qué hay ahí? ¿Magnetismo? Algo, ¿qué es lo que hay ahí en las pirámides de Machu Picchu? Bueno, como ustedes saben, en Sudamérica hay muchísimos monumentos que han sido hechos para ser vistos desde el cielo. O sea, a 430 kilómetros al sur de Lima, en el Perú, está la famosa línea de Nazca. 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas desde el cielo. Da la impresión como si fuera un astropuerto, un lugar de embarque o desembarque de naves extraterrestres. Pero sabemos que no tiene tren de aterrizaje, no necesita un aeropuerto para aterrizar. Sin embargo, todo eso fue hecho a propósito, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica y la astronáutica y lo asociaríamos como un lugar de embarque o desembarque. O sea, hay lugares en la Tierra que están marcados para ese encuentro definitivo entre civilizaciones alienígenas y la humanidad. En el norte de Chile, en el desierto de Atacama, también hay figuras similares. Y los incas, que heredaron muchos de los aportes culturales de los pueblos que los precedieron, los incas construyeron sus ciudades también para ser vistas del cielo. Machu Picchu tiene la forma de un cóndor para ser visto desde el cielo. La ciudad de Ollantaytambo tiene la forma de una mazorca de maíz. La ciudad de Cusco, la capital del Imperio Inca, tenía la forma de un puma para ser vista desde el cielo. Entonces, muchas de estas estructuras que están hechas allá, o sea, que hicieron los incas, es tanto lo mismo que vemos nosotros por encima, está hecha hacia abajo. O sea, como si tú estuvieras frente a un espejo, pues. O sea, ya estás como como una especie de reflejo, ¿no? Entonces es interesante ver ese tipo de intencionalidad que tenían nuestros antepasados. Y todo eso le venía realmente ese contacto que ellos tuvieron también con estos seres. O sea, estos seres nos han estado visitando desde tiempos inmemoriales, la relación del pasado de ellos con nosotros era muy estrecha y se ha ido, no diluyendo, pero sí ha ido cambiando en la medida en que el ser humano ha ido desarrollando su tecnología y cada vez es más peligroso para sí mismo y para el medio ambiente. Comentamos sobre eso, que las predicciones son para que no se cumpla. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe de Dios? Que es el libre albedrío. Entonces, lo que pasa, como digo, es que vivimos ignorantes de todo el potencial sin límites que los seres humanos tenemos. Por ejemplo, el 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo que pudiera cambiar un poco el futuro planetario. Para el 2012, la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, diciendo que se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas. Sí, podría freír no solamente a todos los satélites de telecomunicaciones, sino acabar incluso con la humanidad. Pues la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz, y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012, realmente se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, según los científicos, ya. O sea, imagínense, tener buena suerte. O sea, un científico, ¿cómo puede ser una cosa como esa? Y es que no se puede cuantificar el que tanta gente se haya unido y haya creado una masa crítica capaz de transmutar, revertir los acontecimientos. O sea, probablemente no impidamos que las cosas ocurran, pero sí podemos hacer de que sean lo menos traumáticas posibles. Kevin, si es que realmente la palabra tiene un poder de transmutación. Claro. Y la mente positiva. Ajá. O sea, si todos los días estamos pensando nosotros que te van a asaltar, que te vas a accidentar, que te va a pasar, estás atrayendo. O sea, uno puede crear lo que cree. Si creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario te deja llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, tú ibas a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Claro, y ahí no hay vuelta de hoja en eso, ¿no? Realmente. No, una pregunta, bueno, no sí. Una más, otra pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar tanta delincuencia, tanta violencia, en referencia a lo que hacen? ¿Hay que hacer círculos de oración o qué es lo que podemos hacer? Porque lo que sé yo, de acuerdo con mi enseñanza de mi maestro en Corea, es que la energía de la tierra va circulando. Uno con los rezos, su oración, la trae. Hubo muchos años en que China la tuvo. Después China, a través del conocimiento que les quitó Marco Polo, la llevaron a España, a Italia, y posiblemente los druidas, los celtas, con esa oración, ese simbolismo, atrajeron la fuerza de la tierra y por eso fueron muy, muy poderosos. Dicen que esta se vino a Estados Unidos con Washington, Jefferson, y que tienen ellos 13 ciudades en 13 estados con 13 grupos que están orando 24 horas para que esa energía no se le va a los gringos y dejen el poder. ¿Qué tan cierto es eso? Pues realmente, aunque nos parezca absurdo, extraño, jalado de los pelos, todo eso existe. ¿Ya? El gurú, el Swami Guru Maharishi, ya reunió a más de 4.000 personas en una permanente meditación durante, creo que si no recuerdo mal, fue el mes de agosto de hace unos años atrás en Washington. Y cuando se hizo una comparativa de estadística de todos los años anteriores, el mes de agosto era el año más violento, donde habían siempre más asesinatos, y ese mes donde estuvieron esas más de 4.000 personas meditando todos los días, ya bajó como un 30% o un 40% los niveles de asesinatos y de violencia. O sea que realmente sí influye. Ahora, el consejo sería en este caso también pedir a la gente que se una más. Si la gente en un barrio, ya, si nosotros nos preocupamos por conocer al vecino y dialogamos entre nosotros y mantenemos la unión, de tal manera que a mí me preocupa qué puedo ayudar al vecino, quién es el que vive al lado, ¿ya? Y nos hacemos como una familia de amigos y todo, pues los delincuentes no pueden robar en las casas de toda esa familia, porque todos estamos vigilantes observando unos a otros. Pero si cada uno va por su cuenta, si cada uno, en un mundo como el nuestro, que los seres humanos por naturaleza somos sociales, cada día hay más individualismo, obviamente pues un solo delincuente puede barrer contra un barrio, ¿no? Entonces, por una parte, unámonos todos y tratemos de despertar conciencia del potencial que tenemos, pero por otro lado, mejoremos, volvamos a ser mejores seres humanos, dialoguemos más, conversemos más, preocupemos unos por otros, ¿ya? Y no solamente estemos pendientes de nuestro propio interés personal. Sí. Ah, sí. Con respecto a estos avistamientos que se han visto aquí en Baja California, ¿qué puede significar o de qué manera nos podemos preocupar o agradecer esto? Pues yo creo que no hay que estar preocupados porque realmente no es algo que pudiéramos considerar que es algo malo. Okay. Pero sí debemos de estar conscientes, para todas las personas que nos miran en estos momentos, que esto es parte de una gran oleada, la gran oleada OVNI del 2016 al norte de la República Mexicana, porque si vemos desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, toda la frontera, los más de 3.400 kilómetros que tenemos de frontera con los Estados Unidos, nos damos cuenta que en todas las ciudades hay avistamientos y que se han incrementado desde hace 2 años. Esto de verdad nos puede llamar la atención, pero está sucediendo, están las fotografías, están los videos. En el Popocatépetl también hubo explosiones, ¿no? Sí, así es. El video más conocido fue el de octubre del año 2012, precisamente dentro del marco de que el fin del mundo, las profecías mayas, etcétera. Y sucede que hay, cuando vemos las imágenes de una televisora que tiene apostada las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, pues una cámara al momento capta, pero lo más interesante es que cuando se piden al Centro Nacional de Prevención de Desastres, que también tiene un equipo especializado para monitorear el volcán Popocatépetl, cuando se solicitan en la fecha y el horario del avistamiento registrado por la televisora, nos damos cuenta que también quedó registrado ahí, en las cámaras oficiales del gobierno. Quiere decir entonces que no fue una manipulación de esta televisora, que no se trató de un distractor para que el señor presidente, el actual, tomara posesión de su cargo, no, sino que realmente sucedió. Ahora, déjame decirte que a partir del año 2011, los cazaovnis en la República Mexicana han implementado estos dispositivos de visión nocturna y de visión infrarroja, donde están captando la presencia de objetos que a simple vista no están, no existen, no los vemos. Pero sí con infrarrojo. Con infrarrojo ahí están. Y muchos de ellos están en las inmediaciones del volcán. Y muchos de ellos o entran o salen, pero no los vemos. Y no son detectados en el radar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada que hay una fumarola o una actividad muy fuerte del volcán, hay una restricción a nivel gubernamental de 16 kilómetros a la redonda. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna aeronave tiene la autorización para sobrepasar o sobrevolar esa zona, porque la misma ceniza que está arrojando el volcán en las partes móviles de esa aeronave puede provocar que inmediatamente caiga a tierra. Minutos después puede caer a tierra y desde luego las consecuencias que puede llevar un accidente aéreo. Okay. Pero al momento que tenemos ya toda esta información, al momento que vemos lo que está sucediendo acá al norte de México, los ataques de esta entidad biológica al norte y al sur, que esto me llama mucho la atención, que sea solamente al norte y al sur de la República Mexicana, y te puedo decir que los ataques de esta entidad, tanto en el estado de Tabasco como en Chiapas, hay grupos de personas que en las noches están haciendo unas cuadrillas que se van a diversos lugares para tratar de agarrar a esta entidad. La mayor preocupación de ellos es de que este animal pudiera atacar a los menores de edad. Pero esto mismo ya lo vivimos en la década de los 90 y no tuvo ningún resultado. Y vivimos también que a las autoridades gubernamentales no les interesa el tema porque consideran que es un tema de locos. Pero los pequeños ganaderos, a quienes se ven afectados, a quienes les están matando con 2 perforaciones en la parte del cuello y que no les dejan sangre a los animales, se están dando cuenta de que esto no es producto de sus enemigos, no es producto de algún bromista o de jaurías de perros. No se trata de eso. Es realmente es algo que está sucediendo, que no deja huellas, que es inteligente y que aparentemente llegaría volando, es lo que se sugiere al momento de que no encontráramos huellas en la zona y que no hay una gota de sangre derramada alrededor del cuerpo de los animales. Ay, caray. Entonces vemos que es un fenómeno complejo y que cuando ya lo vemos en su conjunto, realmente esto tenemos que seguir investigándolo, y muchas de las personas que nos miran en estos momentos nos pueden ayudar a seguir documentando lo que está sucediendo aquí al norte de la República Mexicana, que de verdad les puedo decir es una de las más importantes de los últimos tiempos en México. Pero es importante de todas maneras recordar de que la mayoría de estas civilizaciones alienígenas que llegan a la Tierra vienen con buenas intenciones. O sea que realmente la cantidad de casos totalmente benéficos, de actitudes de ayuda y de todo de parte de estas civilizaciones, es lo que hay que destacarlo, ¿no? O sea, no podemos negar la existencia de ciertos casos que son como bastante agresivos, violentos, negativos, pero la mayoría son totalmente positivos, eso para que la gente no tenga temor. Que vemos como ciencia ficción, pero todos tienen un sustento, pues, de algo que realmente se hizo. Claro, mira, ahora si nos vamos hacia esta parte de los documentos desclasificados, tanto del FBI, la CIA, la NSA en Estados Unidos, nos damos cuenta de muchos proyectos oscuros y muchos proyectos que fueron financiados por el gobierno, por la milicia, y que han quedado ahí en el olvido. Uno de ellos fue de la percepción remota, que era de estar de un grupo de personas en un lugar y tratar de ubicar qué era lo que estaban haciendo los ejércitos de otros países. Y gastaron $25 millones. Como telépatas. Exacto. Y tenemos también la otra parte de la investigación del fenómeno OVNI, donde estas instancias le dieron seguimiento puntual a muchos investigadores, a contactados, abducidos, a personas que tomaban una foto, un video, y que iban, y cuando ellos no querían dar esa información a las autoridades, ellos simplemente la obtenían porque la obtenían, no era a ver si ellos querían, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que ya cuando estudiamos, cuando analizamos toda esta información y vemos de qué manera ha repercutido en la República Mexicana, déjame decirles que en la década de los 50 y los 60, el embajador de los Estados Unidos, asentado en Ciudad de México, era la persona encargada de ir a levantar las entrevistas de los testigos cuando había la presencia de estos objetos. Y está en los documentos. La Fuerza Aérea lanzó, a finales de los años 50, 32 manuales al cuerpo diplomático asentado en la República Mexicana para que supieran cómo entrevistar, cómo hacer cuando estuvieran en el lugar de los hechos, cómo levantar las muestras y cómo mandarlas inmediatamente a la Secretaría de Estado y a la Fuerza Aérea en Estados Unidos para su pronto análisis, porque había una máxima en la Fuerza Aérea: ningún país en ninguna parte del mundo puede tener una mayor tecnología que la de nosotros, y por eso le dieron seguimiento desde aquellos entonces. Entonces nos damos cuenta de que realmente hay muchos misterios todavía ahí guardados, del viaje a través del tiempo, de la percepción extrasensorial, de muchos estudios que se hicieron por parte de estas instancias gubernamentales para tener un arma de control y saber qué era lo que estaba haciendo el enemigo. O está como en la película Experimento Filadelfia, que hicieron desaparecer a todo un buque de guerra. Y luego hay otra película donde la fuerza, este buque, creo, el más importante de Estados Unidos, se va a la guerra del 44. O sea, hay películas que realmente vemos y decimos, ¿de dónde sale la información? Precisamente de eso. Lo que comento ahorita del embajador de Estados Unidos en México es como al principio de la película Hombre de Negro, que habla el J, diciéndole que los extraterrestres que tuvieron un convenio y todo. Algo parecido es lo que está sucediendo, entonces. Pues se dice mucho acerca de ese pacto entre los Estados Unidos y algunos otros países que se reunieron con seres extraterrestres para que hubiera un intercambio. Hay documentación ahí desclasificada, pero realmente no hay un documento, una fotografía, una filmación donde se vea a los seres extraterrestres con estos personajes de la política estadounidense. Pero lo que sí nos debe de quedar muy claro es de que ellos ya están aquí. Realmente, con la experiencia de Sixto Paz, con muchos compañeros que se dedican a la investigación y difusión del tema de los no identificados, nos damos cuenta de que ya no podemos seguir discutiendo si existen, no existen, si están, no. O sea, aquí ya están, punto, ya, hay que reconocerlo, aceptarlo. Ahora hay que, desde luego, documentar perfectamente los casos que se están registrando, darles una respuesta, pero así también pedirle a toda la ciudadanía que esto no nos van a venir a comer, ni esclavizar, ni hacer nada malo. Y estoy seguro que así como hay gente buena y mala aquí en la Tierra, pues allá en el espacio exterior seguramente debe ser algo muy parecido. Así es. ¡Ay, cucú! Como se dan cuenta, jóvenes, pues son entrevistas que están ahí, son entrevistas que nos llevan a mucha reflexión sobre la experiencia de Sixto Paz. Y le digo a usted que todo esto nos ayuda a seguir entendiendo una experiencia increíble, una experiencia que ha perdurado durante 5 décadas, es decir, 50 años que está cumpliendo esta semana. Y por eso mismo nosotros hacemos este homenaje, hacemos esta celebración, por llamarlo de alguna manera, para nuestro querido amigo don Sixto Paz, que siempre, él sabe que lo queremos mucho aquí en La Insólita Experiencia. Es un amigo que siempre que le solicitamos entrevista, ahí está más que puesto. Y que, bueno, pues esperemos que ahora, en breve, cuando esté aquí en la Ciudad de México, tener la oportunidad de entrevistarlo y nuevamente que nos actualice todo eso. Aquí también en el canal, hace como un mes, participó Sí, no, mentira, fueron hace 2 semanas. Hace 2 semanas estuvo aquí Sixto Paz, así que también puede usted escucharla, esa entrevista. Pero para mí era importante poder publicar estas entrevistas que están ahí guardadas en mi disco duro para que no se pierdan, para que no se queden solamente ahí en ese disco duro y que a nadie beneficie. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres. Vamos con esas manitas arriba, de favor, vamos con esas manitas arriba. Compartan estos videos con aquellas personas que usted considere que le puede servir de mucho y que estoy seguro que gracias a eso, entre todos seguiremos aprendiendo, conociendo, indagando, pues todo lo que implican estos grandes temas de esas otras realidades, jóvenes, de las insólitas. Así que bueno, pues ¡vámonos, jóvenes! Les recuerdo que La Insólita Experiencia también la pueden encontrar en Spotify, Spreaker y en las plataformas de podcast, ¿ok? Y les recuerdo también que se puede suscribir usted también, recuerde, al canal de YouTube de Podcast Insólita, ¿ok, jóvenes? Para que estemos ahí muy informados, para que estemos ahí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas, de esas otras realidades. Pues muchas gracias, nos vemos aquí más tarde en la casa de todos los yohaneros. Y les recuerdo a usted, no se le olvide regalarme una manita arriba. También le digo a usted, no se olvide de que pues aquí, en la casa de los yohaneros, ya en unos días estaremos transmitiendo en el horario habitual de la noche, 10 de la noche, tiempo del centro de México. O las 9 de la noche, usted dígame, ¿quiere a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, tiempo del centro de México? Ahora que ya en unos días estaremos nuevamente en el horario de la noche. Usted ya me dirá, ¿ok? Así que aquí abajo en los comentarios de este video, dígame, a las 9, Yohanan, a las 10, Yohanan, no sé. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, gracias por ser parte de esta gran familia de La Insólita Experiencia. ¡Ay, cucú! Gracias, nos vemos más tarde. Bye, bye.